para discutir con calma durante 2 días y medio de los escenarios posconflicto. La idea era hacerlo aquí porque reunía unas características diferentes de lo que hubiera podido ser hacerlo en cualquier lugar de Colombia. En primer lugar, tranquilidad, una cierta distancia, 8.000 kilómetros ayudan, digamos, etcétera, un entorno en que, aparte de los colombianos, había diversos expertos internacionales, Jenny Pierce, Ginny Bouvier, en fin, personas que han acompañado los procesos de construcción de paz en Colombia desde hace mucho tiempo, y que intentáramos reunir a esas personas también aquí con esa idea, que creo que funcionó bastante, algunos estuvieron aquí, de que incluso personas que son muy protagónicas en Colombia, aquí tuvieran su espacio, pero tuvieran que estar sentaditos escuchando a los demás. Digamos. Y por tanto, en un entorno de algo que para nosotros era clave. Hay dos factores en la Colombia que todos soñamos a futuro, con menos violencia directa y sobre todo con menos violencia directa de origen político directamente. La otra, ya veremos, digamos, etcétera, la que está vinculado más a lo ilegal, digamos, desde esa perspectiva. Hay una parte de lo ilegal que, como ustedes saben perfectamente, está vinculado a lo político, y otra que no necesariamente, y que habrá que ver qué sucede. Pero uno de los factores claves es que sería necesario que hubiera mayores escenarios de capacidad de diálogo y de generación de consensos. Por eso ese esquema. ¿Cómo se funcionó? Se dividió la jornada en 6 grandes ejes, la construcción de la paz en Colombia, de los acuerdos a las políticas públicas, en clave comparada. Eso se hizo mediante 3 visiones no colombianas, fue en el único lugar. Una conferencia inaugural de Jean-Paul Lederach, que pasó revista con diversos instrumentos a todo lo que ha sido 30 años de acuerdos de paz y qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido. Y después 2 visiones de Virginia Bouvier, del Instituto Estadounidense de Investigación para la Paz, y de yo mismo, digamos, también siempre en clave comparada, viendo otros procesos de paz e intentando aterrizarlos al caso colombiano. Después, para cada una de las sesiones, había comentaristas y espacio de entre 30 a 50 minutos para debate generalizado. La segundo eje fue el de dimensión política, sistema político, descentralización, actores territoriales, con 2 ponencias básicas iniciales de María Victoria Llorente y de León Valencia, digamos, para abrir boca, digamos, desde esa perspectiva. Un tercero sobre el desarrollo y la dimensión económica, concepciones del desarrollo, ruralidad, tierras, cultivos ilícitos, con 2 ponencias iniciales de Luis Jorge Garay y de la Cámara de Comercio de Bogotá, que fue el sector empresarial que logramos conseguir que tuviera una visión suficientemente abierta a ese respecto. Estuvimos durante algún tiempo, y he de decir que tuve una reunión con él, pensando que estuviera directamente Fedegan, pero pensamos que eso queda para otra ocasión, digamos, etcétera, la posibilidad de ver y de contrastar su visión. He de decir que yo todavía en algún aspecto estoy intentando recuperarme del contacto y de la entrevista larga y en profundidad que me dio. Cuarto eje, todo lo que eran los actores no políticos, la dimensión social, participación, comunidades originarias, afrodescendientes, digamos, desde esa perspectiva, donde hubo también 2 ponencias, digamos, iniciales de Borja Paladini y de, para hablar de infraestructuras de paz, básicamente, y de Felipe Gómez Isa. Un quinto eje de políticas de memoria y de pasado, la reconciliación como horizonte de futuro, donde había una ponencia colectiva, aunque la presentó Gonzalo Sánchez, del Centro Nacional de Memoria Histórica, y otra de Farid Benavides, desde el punto de vista de lo que era justicia transicional. Y por último, políticas de seguridad y de defensa, digamos, donde lo que se planteaba es sobre todo se planteaba o se veía el papel de los actores no directamente políticos, donde hubo 3 ponencias. Una de Raúl Benítez Manaut, el mexicano que mejor conoce
todo el tema del narcotráfico y los paras mexicanos, digamos, porque ya saben que hay una constante comparación entre si Colombia se está mexicanizando, si México se está colombianizando. Bueno, pues teníamos la ponencia de Raúl Benítez Manao y por parte, colombiana estaba Gustavo Duncan, que todo el mundo recuerda, conoce su trabajo sobre los señores de la guerra y el análisis en sentido, y también, para hablar más de temas de DDR, Fred Noé Massé, de la Universidad de Externado. Aparte de eso, hubo un debate franco, una sesión pública, etc. Pero quiero contarles brevemente algunas de las ideas que salieron, recordando, y eso es algo de lo que estamos especialmente orgullosos, que no era fácil, pero todo el mundo tuvo 10 días antes una ponencia marco que había elaborado yo mismo, más las ponencias previas, al menos todos los que tenían que ser comentaristas, todos los participantes de todos los... Ahora están acabando sus cambios en ellas y serán publicadas como tales. Algunas ideas básicas que yo creo que salieron, y es imposible toda la riqueza, pero se la planteo. Primero, una clara distinción entre hacer las paces y construir la paz. Y que la expresión construir la paz debe entenderse de diferentes maneras. Hacer las paces significa firmar acuerdos. Y hubo un consenso bastante generalizado que, aunque se puede incidir, se puede influir prácticamente en ningún proceso de paz de los últimos 30 años, la sociedad civil ha sido protagónica en el hacer las paces. ¿Ha influido? Sí. Y en algunos casos más que en otra. Pero normalmente el hacer las paces es cosa de élites. De élites, además, masculinas. Eso también salió con claridad, profundamente masculinas. Pero en ese hacer las paces, digamos, salía también esa idea clave de que el proceso colombiano tenía algunas diferencias respecto a otros procesos, pero como de eso ya han hablado, no voy a insistir en ello. En cuanto al proceso de construcción de paz, es un proceso que es inviable sin todos los actores de la sociedad, por tanto, sin el sector privado lucrativo, que es clave para que las cosas funcionen o no funcionen. Y el problema, como saben, es que en Colombia hay un sector privado lucrativo que sigue el terrateniente absolutamente, no solo de espaldas, sino disparando, y no necesariamente metafóricamente, contra un proceso de paz. La sociedad civil, con todos sus matices, y, por supuesto, también el gobierno. Una segunda idea que surgió a este respecto es que en el proceso de construcción de paz, no solo que es donde se centró el seminario, el día después de una eventual firma de los acuerdos, no solo es importante que todos los actores estén presentes, sino que por experiencia comparada, y vimos muchos ejemplos, lo que se firma en los acuerdos de paz enseguida es desbordado. Una tercera idea a ese respecto es que presentamos evidencia de que, lo siento, pero es así. Estadísticamente, ningún acuerdo de paz de los últimos 30 años se ha cumplido al 100%. Ninguno, ni los más exitosos. En muchos de esos acuerdos de paz se ha hecho básicamente una relectura profunda. Los tiempos han sido siempre más largos de lo previsto, incluso en aspectos claves que están en la frontera entre hacer las paces y construir la paz, como son el desarme, desmovilización y reinserción, a los que me referiré después. Normalmente se había previsto en los acuerdos de paz de 3, 5 a 7 años, y es diferente si son los de América Central, si son los de Asia, si son los africanos, pero ahora se lo cuento todo en general. Y lo importante es que en casi todos los casos duran de 7 a 9 años. El proceso de desarme, desmovilización y reintegración, al que luego en el sector de seguridad sigue otra cosa todavía más importante, que es la reforma del sector de seguridad, que
afecta no solo a las Fuerzas Armadas, no solo a los insurgentes, sino también fuertemente a la policía, y en Colombia eso es obvio, no es normal que una policía disponga de helicópteros de ataque, digamos, eso es una peculiaridad del largo conflicto colombiano, digamos, y también afecta a otros cuerpos de seguridad del Estado, aparentemente olvidados, como todo lo que es policía de fronteras, aduanas, mecanismos de este estilo, con algunas incógnitas importantes. ¿Qué tipo de policía habrá si se desplegará en las zonas que hasta ahora ha habido, digamos, presencia de guerrilla importante y las funciones policiales e incluso judiciales se han hecho en el marco de ese entorno? Sean zonas paras o exparas o sean zonas, digamos, guerrilleras. Otro elemento también que surgió en esta tercera cuestión clave es que, además, pese a lo que se suele decir, el proceso de construcción de paz es secuencial. Lo normal es que se firman cosas que se deben hacer en paralelo, pero en la práctica, en la mayor parte de los procesos, acaba habiendo una idea muy secuencial. Hasta que no acaba una cosa, no se plantea otra. En fin, se plantearon dudas a ese respecto, etc. Pero lo más importante de todo es que en los procesos de construcción de paz, y en el caso, digamos, colombiano, lo más importante es que siempre, al cabo de 6 meses, 1 año, 3 años, la agenda de construcción de paz es nueva y desborda la agenda del acuerdo de paz. Y eso no hay nada que prevea que no vaya a pasar en Colombia. Yo más bien diría al contrario. En Colombia pasará mucho más, porque la agenda de los acuerdos de paz es una agenda mucho más limitada y restringida, justamente porque esa fue, los 6 puntos del acuerdo marco, la decisión que tomaron las partes para la negociación. Y como justamente hay muchas ganas de participar y ha habido una explosión de iniciativas, piensen, por ejemplo, la explosión de iniciativas solo en el tema de memoria y políticas de pasado. En este momento hay centenares y centenares de experiencias de reconstrucción de memoria en Colombia. Y algunas han surgido absolutamente desde la base y ni siquiera hay todavía, dicho por el propio centro, digamos, un registro estrictamente para saber un mapa de quién está haciendo qué en todas partes. Y lo mismo están sucediendo en otros terrenos, porque como ustedes saben perfectamente, una de las grandes virtudes de la sociedad civil colombiana es su resiliencia y su heterogeneidad. Y eso es justamente algo que está ahí enormemente claro y presente. Hasta ahí un elemento clave. Una cuarta idea importante que surgió es que la construcción de paz en Colombia, más o menos pronto o tarde, y eso dependerá de qué suceda el 15 de junio, por supuesto, se va a producir en las dos maneras de entender la construcción de paz que existen en el caso comparado. Hay dos maneras de entender construcción de paz. Una, la propia del sistema de Naciones Unidas, donde construcción de paz se entiende como un proceso de hacer altamente inviable la recurrencia de la violencia, que pasa por 4 grandes dimensiones. Una, justamente la securitaria, acantonar, desarmar, desmovilizar, reinsertar. Luego, la reforma del sector de seguridad. Volveré sobre ello porque es muy importante para el caso colombiano. Ahí también entran algunos elementos de cambio del sistema político. Una segunda dimensión que entra siempre en los esquemas de lo que es una operación de construcción de paz de Naciones Unidas es toda la dimensión económica. Desde, y en clave a menudo liberal, no necesariamente neoliberal, pero sí a menudo liberal.
digamos, de apertura de mercados, etcétera, lucha contra la corrupción, etcétera. Eso es relativamente menos importante, pero sí que hay un tema clave en el caso de Colombia, que es, y volveré sobre ello, el eventual choque de trenes sobre concepciones de desarrollo, y un tema clave en toda América Latina y en Colombia, que es lo extractivo, y al que se le dedicó mucho espacio y mucho debate, digamos, en los 3 días de seminario. Una tercera dimensión es la que tiene que ver con todo lo político y participativo, donde hay un elemento clave en todas las cuestiones de construcción, que es cómo se refrenda un acuerdo de paz. Y en clave comparada solo hay dos sistemas. O elecciones, que son elecciones constituyentes, cosa que no está en la agenda de Colombia en este momento, aunque puede estarlo, digamos, y referéndum específico, con posibles matices de una manera o de otra, pero desde esa perspectiva, con las dificultades, como ustedes saben, de la legislación colombiana sobre referéndums y todo lo que tiene que ver con el requisito de participación. En un país con altas tasas de abstención, eso planteaba dificultades, y recuerden, esa es supuestamente la razón por la cual, aunque yo siempre pensé que era un globo sonda, el gobierno Santos dijo que eso había que hacerlo cambiando la ley y haciendo que el referéndum se hiciera al mismo tiempo que había una votación, digamos, para asegurar una participación, sea una votación legislativa, una presidencial o una territorial, digamos, que es la más sencilla porque es la que estaría el año que viene en la agenda. La última gran dimensión es la de justicia. Políticas de pasado, memoria, víctimas, comisiones de verdad, etc. No voy a entrar mucho sobre ello. La otra gran dimensión es la dimensión, perdón, la otra gran enfoque es el de transformación de conflictos. Pero voy a dejarlo ahora de lado, etc. Quinta idea importante que surgió en el seminario. El proceso de construcción de paz debe garantizar una cosa, básicamente, que se acaba con lo que James Robinson ha llamado, digamos, el laberinto de la soledad, la posibilidad de nuevos 100 años de soledad en Colombia. Me refiero al hecho, recuerden, Robinson y Acinullo son los que plantearon el tema de las élites extractivas, digamos, como un elemento clave, y su tesis fundamental en el caso de Colombia es el siguiente. Y hasta ahí lo comparto. Hay otras cosas que ya no. Colombia es el único país de América Latina que 500 años largos después de la colonización, 200 años después de la independencia, mantiene un sistema de gobierno indirecto exactamente igual y semejante al que había en la época colonial, donde las élites capitalinas siguen controlándolo todo a cambio de conceder prebendas enormes a las élites territoriales que no cuestionan su dominio y que tienen margen de libertad para hacer lo que quieran en los territorios. Y ustedes saben perfectamente que incluso el mismo partido político y la misma facción se han permitido barbaridades en los territorios que no se han permitido en Cundinamarca, digamos, desde esa perspectiva, etc. La idea de fondo es muy sencilla. 80% de plusvalía sigue quedándose en términos de las élites y hay, y ese es el tema de fondo que salió en el seminario, hay algo también atípico en América Latina, que es una reproducción intergeneracional de la violencia. Y esa reproducción intergeneracional de la violencia y de la solución a la violencia política es la clave de lo que hay que romper. Y en el seminario se discutió mucho, y por ejemplo recuerdo las intervenciones de María Victoria Llorente, de Fundación Ideas para la Paz, en este sentido, es decir, hay un riesgo importante de lo que llamamos el proceso de paz lampedusiano. Recordarán el gato pardo de Tomaso de Lampedusa, hablando de la revolución y del cambio de la aristocracia a algo más burgués en Sicilia, y cómo hay un momento en que un joven
va a pedirle dinero al aristócrata y le dice, ¿y para qué necesitáis eso? Dice, porque hay momentos en que hay que hacer que todo cambie para que nada cambie. Y eso es lo que a partir de ese momento se llama el riesgo lampedusiano. Se insistió mucho en eso. El proceso de construcción de paz debe lograr que cambie eso. Y para cambiar eso deben cambiar tres cosas. Un sistema político incluyente, que eso está en las negociaciones, donde sea posible defender todo, incluyendo el cambio radical, la revolución en el sentido, digamos, etimológico de la palabra, la inversión total de las cosas. Evidentemente, un uso satisfactorio de la tierra y, tercera idea básica y fundamental, también un mecanismo para resolver la parte de los territorios colombianos abundante donde no se conoce Estado, o el que se conoce es perverso, por un lado o por otro, y solo se conoce la parte más perversa. A partir de ahí, sexta idea importante, surgieron también otros elementos. Primero, en el proceso de construcción de paz va a haber que hacer frente al hecho de que, por ejemplo, los dos motivos fundamentales que explican la génesis de las guerrillas, que recuerden, en algunos casos proceden del propio Partido Liberal, son la falta de un sistema político incluyente y justamente el tema de las tierras. Se insistió mucho en que tierras hoy significa cosas diferentes. Tierra es básicamente territorio. Y territorio quiere decir uso de la tierra, uso de los recursos por debajo, se le dedicó mucha importancia a lo extractivo, y también ordenación del territorio, y que es la posibilidad que se puede hacer en un caso u otro. A partir de ahí surgieron. Segunda idea importante a ese respecto, en eso de los cambios. Sistema político. Se discutió mucho sobre las deficiencias también del sistema político colombiano. Y la idea de fondo es que la reforma de la Constitución es obvia. No hay ningún caso comparado donde no se haya dado. Por otro lado, se insistió mucho en América Latina no es problema. El promedio de reformas constitucionales en Europa es de 70 a 75 años. El récord Guinness lo va a tener España porque parece que no lo vamos a cambiar en 100 o 150, digamos, tal como van las cosas, digamos, etcétera, en lo sustantivo. Pero en América Latina es de 17 años. Por tanto, pronto toca. La última fue en el 92, por tanto ya estamos en tiempos, digamos, desde esa perspectiva, sea con constituyente o no. Pero el tema fundamental que se planteó es el del sistema de partidos políticos y la incapacidad de lograr un sistema de partidos políticos estable, los cambios, si luego quieren entramos en más detalle, pero podrán leer las ponencias donde hay detalles al respecto. Tercera idea importante, una falta de cultura de diálogo amplio y de generación de consenso, agravada por un sistema presidencialista cuasi genético. Por ejemplo, una de las cosas que se planteó es que para establecer modelos de desarrollo no es posible en ningún país del mundo un modelo de desarrollo incluyente que dure solo 4 años. Recuerden el sistema colombiano. Hay que establecer, se ganan unas elecciones, hay que establecer para ese periodo legislativo un nuevo plan de desarrollo, a través de además de un mecanismo muy tecnificado. La buena noticia es que se nos contó en el seminario que ya el DNP está trabajando en cómo incorporar al próximo plan de desarrollo la dimensión de construcción de paz, aunque nos hablaron con detalle de las dificultades que se estaban generando con los técnicos al respecto. Digamos que estaban muy influidos por esa idea de que la paz es moral y que son elecciones morales y que la paz no se puede planificar, que eso depende de lo que quiera hacer cada uno, y eso nos recuerda obviamente mandatos presidenciales anteriores. Pero en cualquier caso eso estaba ahí. No se puede luego pedir que se alinee el plan de desarrollo nacional con los planes de desarrollo territoriales. Eso toma demasiado tiempo. En desarrollo, menos de 10 a 15 años no permite mostrar ningún tipo de impacto real.
y habrá elementos básicos. Por último, porque no quiero alargarme, quiero que haya tiempo. Creo que salieron tres dificultades últimas que señalo con especial importancia. Una, en el sector de seguridad. Riesgos serios sobre cómo se va a hacer el proceso de DDR. Y los riesgos están vinculados básicamente a dos temas. Uno, ¿qué modelo de DDR se va a utilizar? Hay en este momento serios debates ya en La Habana sobre si sirve, propuesto del gobierno colombiano, simplemente el modelo de la agencia, que ya se está utilizando y que ha servido para unas 30.000, 40.000 personas, la mitad, un poco menos de la mitad, paras, y el resto, personas salidas de las guerrillas, pero individualmente, sin acuerdos, digamos, por razones diversas, algo que no acepta en absoluto las FARC, y que los que los hemos analizado desde fuera creemos que no va a funcionar, porque el modelo no es suficientemente potente, y sobre todo porque el proceso inicial de DDR con los paramilitares, que gestionó el MAP de la OEA, tuvo un serio déficit. No hubo buen control de la dejación de las armas. Y aunque se entregaron todas las armas que se habían marcado, las que se entregaron no eran las mismas que las marcadas. Es decir, llegó una gran cantidad de armamento al mercado negro y a lo ilegal. Y si eso ya pasó con los paras, imagínense lo que puede pasar, digamos, a ese respecto. Segunda dificultad que se planteó, el qué hacer con el sector FARC. La mayoría de la gente del seminario, desde diferentes cuestiones, cree que se ha subdimensionado la capacidad de incidencia real de las FARC. Entre 8 o 10.000 combatientes, pero se habla que lo que serían, en el concepto colombiano, milicianos, digamos, grupos de apoyo e incidencia social, no menos de 40 o 50.000. Y se puso, por ejemplo, un ejemplo muy claro. ¿Por qué hace tiempo que prácticamente no tenemos noticias de que se capture en combate o se haya eliminado a un médico de las FARC? Y lo que se comentó en el seminario, no sé si es cierto, yo no tengo información suficiente para ello, es que no es preciso. Porque si hay una necesidad urgente médica que va más allá de lo que se puede hacer en el lugar de batalla, eso se puede resolver yendo ya directamente a lugares, a dispensarios, a centros asistenciales, donde hay suficiente cobertura, por decirlo así, de entornos vinculados, al menos en zonas, con lo que podría ser eso. Por tanto, ahí hay un elemento clave a fundamentar, etc. La última dificultad en el sector de seguridad, era mi primer punto, es todo lo que tiene que ver con la reforma de las Fuerzas Armadas. Si quieren hablamos de eso, pero no va a ser en absoluto fácil, porque Colombia tiene en este momento las Fuerzas Armadas más grandes y mejor dotadas de toda América Latina. Y también hay un problema fundamental, ¿quién lo va a hacer? En La Habana se está diciendo que la operación de DDR por parte de las FARC tenga control de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas ha hecho ya un par de misiones en Colombia sobre ese tema, discretas y con conocimiento del gobierno. Y además, el actual responsable del sistema de Naciones Unidas en Colombia viene de las operaciones de paz. Por tanto, conoce eso perfectamente. Es una persona que conoce perfectamente ese mundo. Pero el gobierno no lo acepta, se está pensando en Chile. El gran problema es que no hay ningún ejército de América Latina que tenga experiencia real en operaciones de DDR. Y no es ninguna broma. Segunda gran dificultad, todo el tema de justicia, con dos subcomponentes, que simplemente enumero. Uno, el debate sobre la Comisión de la Verdad y la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Independientemente de que sea un movimiento o no táctico en este momento en el debate, son dos cosas diferentes. Una Comisión de Esclarecimiento Histórico tiene unas funciones, una Comisión de la Verdad tiene otras. Incluso en clave comparada. La Comisión de Esclarecimiento Histórico clásica es la de Guatemala, que recuerden, no tenía funciones judiciales por
imposición en los acuerdos de paz. La otra opción era la del Salvador, donde sí lo tenían, pero dos semanas antes, solo dos, y lo digo porque lo conocí en directo en este caso, de que se hiciera público el informe de la Comisión de Verdad del Salvador, el Parlamento, la Asamblea Nacional Salvadoreña, decretó amnistía, para evitar que luego pudiera haber impacto sobre lo que se decidió ahí, etc. Ese es un tema enormemente complejo y en este momento, que yo sepa, hay al menos 7 u 8 modelos de Comisión de la Verdad diferentes, digamos, que están circulando, unos de la comunidad de donantes, otros de la sociedad civil, otros del gobierno, otros de las FARC. Ahí hay un tema clave e importante y sí que se insistió en una cosa en el seminario, tómenlo simplemente como un dato. No hay en temas de justicia y de víctimas nada semejante, ni lo va a haber en los próximos 10 años en el mundo. En Chile estábamos hablando de 3.000 víctimas. Hoy se dice que están mal contadas y se van a volver a contar. Pero no pasarán de 4.000, suponiendo que haya mal contado. En Colombia estamos hablando, según el informe, que ellos mismos dicen que puede ser insuficiente, del basta ya, 200.000, más 5 o 6 millones en el conjunto de refugiados, desplazados, digamos. Eso no es manejable, no hay experiencia histórica semejante, etcétera, desde esa perspectiva de cómo se debe plantear. Entonces, ¿cómo transar todo eso? Pero también salió otra idea en el seminario, importante. Ni siquiera en los casos que hubo amnesia o amnistía total, eso dura para siempre. Tarde o temprano, la amnesia es el caso español, y recuerden que Naciones Unidas afortunadamente está ayudando a que eso no pase, y Argentina era el caso clave de amnistía, ley de obediencia debida, ley de punto final, y luego al final todo eso afortunadamente está en este momento en sede judicial, y hemos tenido incluso la satisfacción de ver a antiguos militares y responsables pasando por delante de ese. Tercer y último elemento clave y fundamental, gestión de los tiempos. Y con esto concluyo, y dificultad del proceso de construcción de paz en los territorios. En cuanto a la gestión de los tiempos, se planteó justamente que hay una enorme cantidad de expectativas y la experiencia comparada nos dice que difícilmente se van a encontrar grandes resultados antes de 5 o 6 años. Por tanto, ¿cómo gestionar esas expectativas? ¿Y cómo gestionar el hecho de que puede haber más violencia inicialmente y que no suceda como en Guatemala, que recuerden lo que se dice es ¿para qué hacer las paces si hoy hay más muertes violentas por arma de fuego que antes? Ese es un tema que está ahí presente. Y el segundo y fundamental, el eje central de la descentralización. Aunque la Constitución colombiana es probablemente la más avanzada de América Latina en cuanto a descentralización, cualquiera de ustedes sabe que eso está en el papel. En la práctica, la descentralización, aunque hay elección directa de alcaldes, no es real desde esa perspectiva. Y la paz como el desarrollo se harán en los territorios. Resumen final. Gran interés, expectativas, optimismo, pero al mismo tiempo preocupación por dos temas. Y eso era el 5 y 7 de mayo, antes de que hubiera la primera vuelta. Digamos, ese no era el escenario previsto. La preocupación tenía que ver con dos cosas. Gestión de las expectativas y posible reacción de las élites colombianas cuando vean al cabo de un año si hay acuerdo de paz, que el acuerdo de paz queda desbordado por la presión social, como va a haber, y por tanto que la agenda va a ser más grande. Y dos, dificultad de gestionar conocimientos. Nuestra impresión, y doy fe de ello por mi contacto en los últimos 6 meses, es que al menos el gobierno y las administraciones colombianas no tienen clara conciencia de lo que se les viene encima si hay un acuerdo de paz. En cualquier caso, yo creo que eso lo podrán leer en los próximos tiempos. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, yo creo que está claro que de este seminario y de la exposición que ha hecho Rafael se abren temas como para estar discutiendo bastantes horas. Entonces,
Bueno, esperamos todos con ganas. Y la relatoría, sí, sí. La relatoría, que seguro que vamos a leer, al menos por mi parte, con mucho interés. Tendríamos, perdón. ¿Ahora? ¿No? ¿Sí? Digo, tendríamos ahora 5 minutos escasos para preguntar aclaraciones, es decir, no para abrir un debate, por favor, porque eso, es si lo abrimos, no lo acabamos hoy, sino por si alguien quiere hacer alguna aclaración específica sobre el seminario o sobre lo que nos ha expuesto Rafael Gras. Entonces, sí, alguna aclaración. Y si no hay aclaraciones, pasamos a la siguiente mesa, que estará Alfredo Molano y la moderará Miriam Acevillo, que es nuestra querida presidenta de la Federación de ONGs de Cataluña. Muchas gracias. Ya lo bajito. Hola, buen día. ¿Estamos? Bueno, soy Miriam y tengo el honor de presentar a Alfredo Molano, aunque sé que ayer ya fue presentado y por tanto no me alargaré demasiado en describir su trayectoria, su amplia trayectoria. Para las que no estuvieron ayer aquí, sí que puedo decir que Alfredo es un escritor, es un sociólogo, periodista, profundo conocedor de los mecanismos y del proceso de violencia en su país, ¿no? Que se ha preocupado por dar voz y por conocer las voces de sus habitantes. Y bueno, actualmente lo podemos leer regularmente en el diario El Espectador, en su columna. Él nos hablará hoy de cuál es el futuro de los grupos armados ilegales. De alguna forma entiendo que esta pregunta conecta muy bien con los retos que Rafael Grasa nos ha presentado. Y nada, ahí le dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, sobre todo tan corta, ¿no? Y yo le decía ayer a mi amigo Tony que lo que iba a decir hoy era muy corto, porque ayer lo dije todo. Yo suelo, como también le comenté, dictar la conferencia, no una conferencia cada vez distinta, y no sé si una sola cosa, así que voy a hablarles de eso. Y Cristina de la Torre, y hoy también el profesor Gracia, habló de que el corazón del conflicto de la tierra. Yo me voy a referir un poco a ese tema, tierra y exclusión política, pero de una manera histórica. Realmente yo no entiendo las cosas mientras no las vea histórica y geográficamente. Y por lo tanto voy a tratar de
contarles, ¿no? con una cierta simplicidad la historia de ese problema. El siglo XIX en Colombia fue un siglo de guerras civiles, guerras civiles que tenían que ver fundamentalmente con el problema territorial, con el problema del poder territorial, ¿no? De las relaciones de la Iglesia y del Estado, del modelo político de comercio exterior, etc. Pero fundamentalmente fue una pelea de territorios. A partir del fin de la última guerra civil, que sucedió a fines del siglo XIX, las cosas comienzan a cambiar lentamente. En primer lugar, porque a finales del siglo XIX, 1880, 90, después de una serie de ensayos que tuvieron que ver con el cultivo del añil, con el cultivo del tabaco, con cultivos de este tipo, el país enrutó por la ruta del café. El café comienza lentamente a ser un cultivo comercial de importancia. Sobre todo, los precios internacionales comienzan a subir de una manera sostenida a partir de la primera posguerra. Hubo, no obstante, en ese periodo del fin de la guerra civil de 1900 hasta 1930, lo que se llamó la hegemonía conservadora. El partido conservador dominaba absolutamente el parlamento, el gobierno, las instituciones, y el obispo nombraba realmente, escogía entre los candidatos conservadores quién sería el presidente de la república. El control por la fuerza, digamos, de la Iglesia Católica era importantísimo en ese momento. Pero no fue un periodo de paz absoluta, como nos lo quieren mostrar, de dominio, de tranquilidad, de orden, que es una de las miradas que tiene el Partido Conservador y la Iglesia sobre esa etapa. En realidad fue una etapa turbulenta también, aunque sostenida, escalonadamente turbulenta. Comienza con el intento de asesinato del presidente Reyes, que quería prolongar su periodo. Continúa con una huelga de sastres en 1818, desastres de artesanos, que se generalizó en Bogotá y que tuvo enfrentamientos con el primer cuerpo de policía creado en Colombia en 1918. Sigue con una huelga muy importante que, digamos, estremeció a Colombia porque fue sobre el eje de transporte vital en el río Magdalena, que fue la huelga de los estibadores. Digamos, fue el primer movimiento laboral sindical de carácter nacional. En los años 24, 25, hubo un paro nacional petrolero, una huelga petrolera que paralizó la producción de petróleo que comenzaba a andar en Colombia, y que de alguna manera centró, y lo veremos después en el desarrollo del trabajo, centró el problema social en un área concreta, Barranca Bermeja, el Magdalena Medio, el área de explotación principal de hidrocarburos en Colombia, que se conecta con otra área cercana, que es el área del Catatumbo. Tengan en cuenta esas dos regiones, Magdalena Medio y Catatumbo, porque voy a seguir explorando sobre ellas para entender bien el problema de los conflictos laborales, sociales, campesinos y armados. Después de ese gran paro petrolero, lo que ustedes conocerán todos por García Márquez, que es la huelga de las bananeras de Santa Marta, que dejó muertos 100, 200, 300 obreros. No sé, eso nunca se ha podido establecer en Colombia, nunca se sabe cuántos muertos hay, nada, ¿no? Y que disparó, digamos, la figura de Jorge Eliécer Gaitán como defensor de los obreros bananeros en la Cámara, con
una denuncia profundísima, bien armada, bien argumentada, y que creó, digamos, un mojón, estableció un pilón a partir del cual cambia sustancialmente la lucha, las luchas laborales en Colombia. Hay por fin, en el año 28, una muy importante huelga estudiantil, donde resulta muerto un estudiante el 8 y 9 de junio, y eso también crea, digamos, un punto de partida de otras luchas estudiantiles que se verán en los años 50. A mediados de los años 20, hay en Colombia lo que se llamó la danza de los millones. Hay inversiones privadas, préstamos, creación del Banco de la República, el pago de Panamá, el pago de la tierra que los Estados Unidos tomaron para hacer el canal. Y entraron miles de millones de dólares a Colombia. Eso significó el desarrollo, no solamente del capital financiero, sino de un capital, un importante desarrollo industrial y artesanal en el país. Si eso ustedes lo juntan con los buenos precios del café, entienden que en ese momento, en esos años 20, Colombia creció rápidamente. Y una de las consecuencias fue que se creó un mercado interior, una demanda grande de alimentos y una gran demanda de mano de obra demandó gran cantidad de mano de obra para la manufactura, para la industria, y esa mano de obra salió de las zonas campesinas. El campesino se transformó en ese momento de campesino, de arrendatario y ya parcero, en obrero. Pero resulta que justamente en esos momentos también, un 2 o 3 años después, viene la crisis del miércoles negro en los Estados Unidos, la caída de la bolsa, la crisis internacional, y por tanto el desarrollo en Colombia se paraliza completamente. ¿Y qué sucede? Que los campesinos que están empleados en las fábricas, en la industria, en la manufactura, regresan a sus tierras, pero ya llevan consigo una experiencia sindical relativamente importante, una mirada distinta del mundo, de la política, de las relaciones sociales, y entran justamente en la pelea de las tierras. Y eso, pues, naturalmente alborotó el avispero en Colombia. Hay un cambio de régimen, el Partido Liberal sube al poder, el Partido Liberal dividido cae y comienza lo que se llamó la República Liberal. Paralelamente, como espejo, también en España se está dando, digamos, también una gran transformación con la República Española, que tuvo una gran influencia ideológica y conceptual en las reformas de ese periodo en Colombia. Justamente los conflictos agrarios que se crearon a raíz de ese regreso de los campesinos al campo, a sus tierras, a sus regiones, significó un enfrentamiento muy grande entre los terratenientes y estos campesinos ya, digamos, con una mirada distinta. Un enfrentamiento que tuvo que ver en lo fundamental con las formas precarias laborales en Colombia, que son el arrendamiento, la parcería y todo la terrajería. ¿En qué consiste eso? Consiste en que el supuesto dueño de la tierra
le da al campesino un pedazo de tierra para vivir a cambio de que trabaje 3 o 4 o 5 días en la hacienda del patrón. Tiene su conuco, su finquita chiquita, su parcela, donde produce alimentos, comida, alimentos básicos, y el resto del tiempo tiene que entregárselo al patrón. Bien, para desbrozar la selva, para tumbar la selva y sembrar pasto, o bien para cultivos. Básicamente, para tumbar la selva y hacer ganaderías. Eso fue fundamental. Ese es el modelo general que regía en Colombia en ese momento. Pero naturalmente, con la experiencia laboral, el campesino entra en conflicto con esa dinámica y trata de romperla. Y los conflictos fueron, en general, muy importantes sobre todo en las zonas cafeteras. El café tiene unas cotas, ¿no es cierto?, unas cotas definidas. Diga usted entre los 1.600 metros y los 2.000 de altura, esa cota, sobre las cordilleras, sobre todo en tierras volcánicas, de naturaleza volcánica. Ahí se crea la franja cafetera, las cotas cafeteras, y eso estuvo vinculado a una migración de los antioqueños hacia el sur de Antioquia. Era una población que de todas maneras antes era minera, pero a raíz de la crisis minera de finales del siglo XIX comenzó a tornarse, digamos, campesina y a colonizar hacia el sur. Esa colonización fue una colonización cafetera que en ciertas zonas se enfrentó con las grandes concesiones de tierra, lo que se llamó la lucha entre el hacha y el papel sellado. Los campesinos entraban a trabajar, pero los concesionarios de tierra reclamaban esas tierras, y ahí se crearon muchos conflictos durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Una colonización que llega y se extiende, lamentablemente, no sé si ustedes tengan una idea más o menos del sistema colombiano, pero se extiende hacia el sur de Antioquia, sobre la cordillera central. Nosotros tenemos tres cordilleras, nuestra cordillera central es fundamentalmente de carácter volcánico, y por ahí se fue la colonización cafetera hacia el sur. No sin enfrentarse, repito, contra terratenientes, concesionarios de tierra, porque en general las tierras en Colombia, el origen de la propiedad era o las mercedes reales, ¿cierto?, conocidas por todos, o los títulos de deuda pública, es decir, el Estado le vendía tierras a cambio de préstamos, digamos algo. Pero eran tierras, eran concesiones de tierras, como se decía en la época, hasta donde la vista alcance, es decir, de aquí hacia allá. No tenían linderos realmente, eran tierras que se apropiaban los concesionarios sin que tuvieran un límite preciso, y ahí en esas tierras fue justamente ese conflicto en las zonas cafeteras. Hubo también conflictos, y tengan la mirada sobre esta zona cafetera: Caldas, Quindío, Tolima, Huila, ¿cierto?, hacia el sur. Pero hubo otros conflictos hacia el norte que se originaron en una tendencia distinta. En el siglo, durante esta época, las exportaciones de carnes hacia las Antillas, Cuba, Santo Domingo, inclusive Costa Rica, etcétera, etcétera, fueron muy importantes en Colombia. La ganadería de la costa atlántica colombiana giró en torno a esas exportaciones, y por lo tanto se basaba en la expansión de las haciendas. Con esa mano de obra que les señalé antes, esos contratos de arrendamiento, que significaban que a la persona le adelantaban salario o le permitían trabajar en la tierra a cambio de que tumbara el monte y dejara en la tierra sembrada en pasto para ampliar las ganaderías. Eso fue una tendencia muy fuerte durante esta época. Y contra ella se levantaron lo que se llamaron los baluartes campesinos, que han sido rescatados por la historia oral por Orlando Fals cuando trabajó en la zona. Esos baluartes campesinos tenían varias características interesantes. Uno de ellos fue creado
por Manuel Hernández, llamado El Boche, que mató en un conflicto al fundador de la compañía francesa del Sinú, que era una compañía justamente ganadera de exportación de ganado. Lo mató porque el hacendado trató de pegarle y el Boche sacó un machete y lo mató. Y fue perseguido siempre como un bandido, pero en realidad era un organizador de baluartes, es decir, de zonas donde se refugiaba el campesino para trabajar, aislándose del poder de las haciendas. Ese es un concepto muy interesante, porque era un refugio para trabajar sin el dominio de los hacendados. Hay otros nombres que trae Orlando Paz, como los de Felicita Campos y Juana Julia Guzmán, que estuvieron presas 25 veces cada una por la lucha por la tierra en la zona, estoy hablando de la zona fundamentalmente de Sucre y Córdoba. Ahí fueron los baluartes campesinos, las peleas, e inclusive una muy, muy fuerte que dio un inmigrante italiano, Vicente Adamo, anarquista italiano, que llega a Colombia, ¿cierto?, y trata de trasladar toda su mirada anarquista a la pelea de las luchas sindicales campesinas. Eso creó un fermento, pero el término clave es el de baluarte. Baluarte era una manera de refugiarse, de impedir que la hacienda tuviera dominio sobre la gente. Era parecido, si ustedes quieren, al palenque de los negros. Los negros escapaban de las haciendas o de las minas y creaban en las selvas unos enclaves donde podían vivir, gobernarse, comer su comida, hablar su lengua, vestir su vestido, etc. Era una forma de defensa. El baluarte era parecido, pero tenía carácter campesino. Retomaremos después esa idea. Todo este conjunto de luchas campesinas, estoy hablando de las luchas en la zona cafetera y en la zona de la costa atlántica, tuvieron como resultado la ley 200 del 36, que fue acompañada por otras reformas, la reforma del divorcio de la iglesia del Estado, sobre todo en materia educativa, la reforma laboral, la reforma tributaria, etc. Pero la pieza maestra de esa reforma constitucional del 36 fue el concepto de función social de la propiedad. La propiedad, la naturaleza de la propiedad está en el trabajo y no en el título, para decirlo en dos palabras. Ese concepto de función social fue tomado de la Constitución Española del 34, entre otras cosas. En Colombia tomó Carta de Ciudadanía, etc., que es un gran invento de los juristas colombianos, pero en realidad fue una copia simple de la Constitución Española, que, repito, tuvo muchísima influencia, porque la reacción contra la República Liberal fue dominada por Laureano Gómez, por el Partido Conservador, un personaje como Primo de Rivera, ¿no es cierto?, falangista, adorador del fascismo, del embajador en Alemania, y que trató de imponer a sangre y fuego una constitución de carácter corporativista en unos años después. Pero fue el que creó un ambiente, caldeó una resistencia contra esta reforma política y económica, apoyado en la Iglesia Católica y en unos sectores militares. Digamos, el panorama para ustedes, los españoles, lo sienten muy cercano porque fue muy parecido a la rebelión nacional del año 36. Entre esta época,
la oposición conservadora al liberalismo. Hubo una pausa, digamos la pausa Santos, ¿no es cierto? El tío abuelo del presidente Santos, Eduardo Santos, hizo una pausa, es decir, en el ritmo de las reformas. Y eso disminuyó, deslegitimó un poco, matizó las reformas liberales del 36. Pero permitió al mismo tiempo organizar la resistencia conservadora a esas reformas. De tal manera que muy cerca, en el año 42, 43, 46, ya comienza a haber la violencia organizada con pistoleros, con peones armados contra esa autorización que le daba el concepto de función social de la propiedad a los campesinos para invadir las tierras. Si la tierra es de quien la trabaja, si yo ocupo la tierra y siembro café o siembro maíz o siembro lo que sea, pues naturalmente esa tierra me pertenece. Y eso fue lo que pasó entre los años 30 y los años 50, que los campesinos en muchas regiones, pero sobre todo en dos regiones, en la región del Sumapaz, que no lo sé tanto ahorita, la región del Sumapaz, en Cundinamarca, bueno, en la región del Tolima, del Huila y en parte del Cauca, lo que hacían los campesinos era invadir las tierras, sembrarlas rápidamente y reclamar la propiedad. Eso era protegido de alguna manera por la figura y la función social de la propiedad, de la ley 200. La tierra es del que la trabaja, no del que la tiene, digámoslo así. Y eso hizo, creo, el enfrentamiento armado, porque los hacendados se defendieron armando a sus peones contra esos intentos de invasión. Fueron muy fuertes en Cundinamarca, sobre todo en el área de Tequendama, en el área del Sumapaz, en el oriente del Tolima, en el sur del Tolima, en el centro y el sur del Tolima. Digamos que esa área fue en general un área de invasiones de tierra y de luchas contra los títulos de propiedad muy intensa en esa época. La reacción fueron muertos esporádicos aquí, muertos allá, muertos por allí, conflictos de carácter judicial eternos en Fusagasugá, en Biotá, en diferentes partes, eternos litigios sobre tierras y al mismo tiempo formas de organización. En la medida en que esos problemas no se resolvían, la gente se iba organizando de los dos lados. Los terratenientes también se organizaban, también se acogían, digamos, al poder del Estado, al poder de la Iglesia, a los partidos políticos. O sea, entre esos años, mediados de los años 30 y los años 50, se organizaron las dos fuerzas que había creado este concepto de función social de la propiedad. El Partido Liberal era un partido mayoritario. En las elecciones desde los años 30 era mayoritario. Todas las elecciones del Partido Liberal ganaba. Y parece que hubo, digamos, una estrategia deliberada de intimidar al Partido Liberal para impedirle votar y, por lo tanto, tratar de recuperar por parte del Partido Conservador el poder. Eso se intenta en el 44 con un golpe militar contra López, en la segunda administración de López, y luego logran la mayoría, a efectos de la división del Partido Liberal, logra la mayoría del Partido Conservador en el año 46 y sube al poder Mariano Ospina Pérez, que era un antioqueño, un empresario conservador, hijo de un general de la Guerra de los Mil Días, etcétera, sobrino, perdón. De todas maneras, la muerte de Gaitán, de la que tanto se habla, tuvo que venir con ese movimiento represivo, ¿no es cierto?, violento por parte de los sectores conservadores. No vamos a decir todavía del Partido Conservador,
pero de los sectores reaccionarios, de los sectores de esa mano negra que siempre ha existido en Colombia, esa derecha que se mueve entre partidos, que a veces es liberal, a veces es conservador, a veces es, pero que siempre existe un fermento de extrema derecha que mete la mano en cualquier momento y causa las tragedias que conocemos. En el año 46-48, la violencia, y sobre todo después del asesinato de Gaitán, la violencia se generaliza en Colombia. Y se generaliza a partir de una institución creada por el gobierno, que fue la Policía Nacional. La Policía Nacional, anterior al gobierno de Mariano Ospina, era manejada por el Partido Liberal. Pero después, ¿no es cierto?, el partido reformó la policía, el carácter de la policía, y la conservatizó. Eso permitió que la policía armara civiles, que fueron lo que se llamó en Colombia, lo que se llamaban los chulavitas o los pájaros, dos nombres tuvieron, que fueron vitales en el 9 de abril y fueron vitales en otras ciudades. El 9 de abril matan a Gaitán en Bogotá, la gente sale a las calles, se organiza, rompe las ferreterías, se emborracha, trata de matar a los conservadores, en fin, hay un desorden radical, absoluto, una rebelión popular enorme. Se controló trayendo campesinos de Boyacá en tren a las carreras, armándolos en Bogotá y lanzándolos a las calles a disparar contra lo que se moviera. Esa fue el 9 de abril en Bogotá, pero lo mismo sucedió en Ibagué, lo mismo sucedió en Barranca, lo mismo sucedió en diferentes ciudades del país, el mismo modelo. Es decir, parecería como si todo hubiera estado preparado para organizar una reacción sangrienta contra la gente y comenzar justamente a cumplirse ese plan de inhibir al Partido Liberal de la participación política y de las elecciones. Año 48, en el año 50, debía haber unas nuevas elecciones. Y la persecución contra los liberales fue tan sistemática, ¿no?, fue tan decidida, con esas fuerzas medio policías, medio población civil, esos chulavitas, esa organización fue tan violenta que el Partido Liberal decidió abstenerse en las elecciones del 50. Como en esa época, que fue un error táctico del Partido Liberal, en esa época la cédula de ciudadanía con la que uno vota tenía una marca que se hacía cuando uno votaba. Por lo tanto, si el Partido Liberal se abstuvo y en la cédula de los liberales no aparecía esa marca, pues era liberal. Y en todos los caminos del país, en todos los retenes, en todas partes se pedía la cédula, y el que no tuviera la señal de haber votado, pues era liberal, y era objeto de la represión. Eso le permitió al Partido Conservador, ¿no es cierto?, desatar una tremenda, tremenda represión contra los liberales. Una represión que tenía también detrás un sentido económico. Y eso fue fundamental, o fue clarísimo, en la zona del Tequendama, del Sumapaz y del sur del Tolima. ¿Por qué? Porque allí había tendencias a la gran hacienda cafetera, sobre todo en la base del Sumapaz, en la zona del Tequendama, en la zona del Tolima. Había tendencias a grandes haciendas cafeteras basadas en el dominio sobre los baldíos, y allí justamente eran los enfrentamientos más duros que se presentaron entre arrendatarios o colonos y propietarios de tierra. En esas zonas, contra esas haciendas cafeteras, fue que comienza, digamos, fueron las que autorizan al Partido Conservador a reprimir a estos arrendatarios, a estos colonos, a estos campesinos en esas zonas. Hay cientos de testimonios, numerosísimos estudios que muestran, que cuentan cómo fue esa la reacción
campesina, obligados, como lo hemos visto en los últimos años, a desplazarse de sus tierras, a dejarlas vacías y a esconderse en el monte. Esconderse físicamente en el monte. La gente a veces trabajaba de día en sus tierras y de noche se iba a dormir al monte, porque era el momento donde estaba el peligro de que llegaran estas tropas medio civiles, medio policíacas, a golpear y a incendiar. En el Tolima, según cálculos de la Comisión de Estudios sobre la Violencia, hubo 10.000 casas incendiadas. Se hablan de 240.000 muertos durante ese periodo. Las cifras que nos recordaba ahora el profesor de eso no existen en otra parte, de 240.000 muertos en 5 años. Y bueno, en fin, pasan por encima. Pero lo importante de esa huida de la gente hacia el monte, ese ocultamiento, esa necesidad de aglutinarse y de organizarse, fue en las que quedaron las guerrillas del sur del Tolima. Porque había, de todas maneras, en el sur del Tolima, en el Sumapaz, en el Tequendama, unos recuerdos muy, muy fuertes de las guerras civiles. Todavía había armas de las guerras civiles. Estoy hablando también, perdónenme, del Valle del Cauca. La gente que organizó la reacción, tanto conservadora como liberal de 9 de abril, muchos de ellos habían sido soldados en las guerras civiles. Estamos hablando del año 50, los viejos, los que participaron en esas guerras, en la última guerra civil, tenían, digamos, 60, 70 años, y eran de alguna manera gamonales de esos pueblos, y ellos fueron los que organizaron tanto la reacción conservadora como la reacción liberal. O sea, hay un eco de las guerras civiles todavía en esta violencia de los años 50 que la determinó y la configuró, y le dio ese tinte partidista tan fuerte. La gente, pues, terminó organizándose, terminó aglutinándose y armándose contra el Partido Conservador, contra los chulavitas, contra lo que llamó un poco más tarde las guerrillas de paz, contra los pájaros del valle. Y todos estos cuerpos fueron fomentados, financiados, tolerados, ¿no?, impulsados por el Partido Conservador en el poder. ¿Está muy largo? Estábamos en el año 50 todavía. Quedan 20 minutitos. ¿Cuánto queda? Bueno. Esa organización, hubo, además de ese aglutinamiento secreto en los montes, ¿no es cierto?, de familias, de veredas que se juntaban, hubo también en el sur del Tolima y en el Sumapaz enormes marchas de campesinos hacia determinadas zonas de refugio. En el sur del Tolima, muchísimas marchas columnas de marcha, se concentraron en el Davis, en una zona del sur del Tolima, donde convergieron muchas marchas campesinas. Estoy hablándoles de marchas de 200, de 300, de 500 familias. Se concentraron allá como una defensa, así como los baluartes, en cierta manera, como los palenques también. Estas marchas crearon comunidades que trataban de defenderse unidas de la agresión de los chulavitas y del gobierno. Eran liberales, lo dijo el profesor Gracia, eran liberales, no eran comunistas, eran liberales completos, aunque digamos ese liberalismo de resistencia fue inspirándose también, buscando y encontrando, ¿no?, en Gaitán, en María Cano, en sus socialistas de los años 20, inspiraciones y hilos que los condujeron progresivamente a miradas socialistas y a relaciones con el Partido Comunista. Esta primera ola de violencia va del año 48 al año 53.
La característica fundamental fue que se organizaron estos grupos en el sur del Tolima, en el norte del Tolima, en el Quindío, en el Valle del Cauca. Eran destacamentos pequeños de campesinos armados que fueron aglutinando, fueron organizándose unos con otros, y sobre todo en los llanos orientales, que llegó a tener, como les contaba ayer, 10.000 hombres en armas, cuando el ejército tenía 25.000. Es decir, era una proporción enorme. Este conjunto creó una inestabilidad política enorme en el gobierno. El gobierno no manejaba ya regiones enteras, ni la producción del café, ni la producción ganadera, ni tenía facultades para la intervención laboral. Es decir, perdió completamente el control de todas estas regiones. Y eso fue lo que ocasionó en última instancia el golpe militar de Rojas Pinilla. Rojas Pinilla fue una especie de árbitro militar entre los dos partidos, pero fundamentalmente tenía el objeto de recuperar la presencia o el poder del Estado en estas regiones. Y lo hizo comenzando con un decreto de amnistía generalizada, tanto para guerrilleros, gente armada, como para los militares que por exceso de celo hubieran cometido delitos. Exceso de celo, es decir, en exagerado, se les hubiera ido la mano y hubieran matado a la gente. De todas maneras, Rojas Pinilla, hay unos 6 meses, ¿cierto?, donde hay una amnistía, una paz relativa, donde se entregan armas, donde Rojas promete tierras, libertades políticas y respeto a la vida. Sobre esas tres bases, se logra una relativa estabilidad entre el año 53 y el año 54. Pero Rojas Pinilla había sido, perdónenme, había sido nombrado árbitro entre partidos con un periodo determinado. Es decir, Laureano Gómez terminaría en el año 54. El golpe militar fue en el 53, sacaron a Laureano Gómez, y ese año era el año de Rojas Pinilla, pero el año 54 Rojas Pinilla debía devolver el poder. Y en lugar de devolverlo, se apoyó en una Asamblea Nacional Constituyente para reelegirse. Y para darle contentillo al establecimiento, decretó fuera de la ley al Partido Comunista en el año 54. Es decir, la reelección de Rojas y la ilegalización del Partido Comunista vienen paralelas. Y eso le da oportunidad a Rojas en el año 55 atacar esas regiones donde había habido un movimiento campesino que se había derivado un poco hacia el comunismo en las regiones del Tolima y en las regiones del Sumapaz. Esta guerra fue una guerra ya declarada contra esas zonas, contra la zona del Sumapaz y la zona del sur del Tolima, con bombardeos, con presencia del ejército y con huidas enormes de campesinos a esconderse donde pudieran, ¿cierto? De Villarrica, por ejemplo, de la zona del Sumapaz, salieron para el Duda. De la zona del sur del Tolima se organizaron en Marquetalia y en Río Chiquito y en el Pato, ¿cierto? La gente huyó hacia allá nuevamente. Eran huidas de cientos de familias campesinas con hijos, niños, perros, asadones, ¿no es cierto?, defendidas por guerrillas móviles, por hombres armados que defendían del ejército, defendían de los chularitas esas migraciones internas, que fueron enormes y que la historia de Colombia no ha tenido en cuenta.
Tú eres testigo de las migraciones que hubo de Villarrica, ¿cierto? 20.000 familias campesinas que se instalaron al otro lado de la cordillera oriental, sobre el Ariari, sobre el Caquetá, sobre estas zonas, y establecieron allá, en el Guayabero, en el Pato, en Marquetalia, en el Sumapaz, lo que se denunció después como repúblicas independientes. Repúblicas independientes, que es un nuevo concepto tomado de la Revolución Española. Es decir, Primo de Rivera hablaba de República Independiente de Cataluña y la denunció como tal. Allá el Partido Conservador utilizó el mismo concepto para hablar de esas zonas de refugio campesino, de colonización de esas regiones, en una colonización defensiva que el Partido Comunista llamó zonas de autodefensa. Ese fue el centro de la violencia y fue el origen de las FARC. El origen de las FARC nacieron en esas llamadas repúblicas independientes. Unos años antes de estas migraciones, en el año 58, por ejemplo, al subir Lleras Camargo y al caer Rojas Pinilla, Lleras también decretó una amnistía, unos planes de rehabilitación, e inclusive en esa época Marulanda se deja las armas y se emplea como cadenero en una carretera de esta zona del Tolima. Pero nuevamente las presiones conservadoras, las presiones sobre todo, yo creo, ya la doctrina de la seguridad nacional se impuso, ¿no? Y desata una guerra contra todas esas regiones, fundamentalmente contra la zona de Marquetalia, que era una región amplia de colonos, de campesinos que habían decidido, que habían optado por esconderse y que han optado por resistir. Finalmente lo que sigue de ahí es el rompimiento de esa estrategia de autodefensa por lo que se llamó la guerrilla corrida, la guerrilla ya libre, y comienza pues la creación de las FARC y la locura de esa organización armada que va ganando región por región, sitio por sitio, que de estas zonas del Tolima va al Magdalena Medio, que la zona del Magdalena Medio va a la Sierra Nevada, va al sur del Cauca, va extendiéndose por todo el país, hasta que en los años 90 prácticamente crea un empate militar y se acerca a una guerra de posiciones. Pero veamos otra vertiente que me parece también un poco desconocida para ustedes. Esas peleas del Boche, de los baluartes en Sucre, en Córdoba, en los años 20, los años 30, se conectan con otra pelea en el Magdalena Medio. A raíz del 9 de abril, los obreros de Barranca se toman Barranca y hacen lo que se llamó la Comuna de Barranca, que era, digamos, un remedio de la columna de la Comuna de París. Se organizan, tumban al alcalde, nombran autoridades, crean cuerpos armados, se arman, fabrican cañones con los tubos del oleoducto y están dispuestos, pues, a la revolución total del enfrentamiento. El ejército llega en 15 o 20 días, cerca, y acaba con el movimiento. Pero de ahí sale el alcalde elegido por la gente, Rafael Rangel, se va al monte y organiza las guerrillas en el Magdalena Medio. Las guerrillas del Magdalena Medio, y luego en Magdalena Medio, donde llega después el ELN con Camilo Torres en los años 60. Ustedes ven cómo se van encadenando las cosas, es decir, toda esa agitación petrolera, toda esa organización petrolera del 9 de abril que hace una franja, ¿no?, revolucionaria, digamos, de organización sindical entre la zona de Barranca y la zona del Catatumbo, ¿cierto? Ahí se crea un fermento que es donde el ELN se extenderá después entre la Serranía de San Lucas, cerca a Barranca, y el Catatumbo. Esa es la franja del ELN, digamos así. Pero por otro lado,
uno de los destacamentos de este Rafael Rangel, el mando de Julio Guerra, se establece en el Alto Sinú. Alto Sinú, mucho más al norte, cerca de Urabá. Y allí desarrolla una organización guerrillera que finalmente es apoyada por el EPL. El EPL es hijo del partido marxista-leninista y a su vez es hijo de la división chino-soviética. La división chino-soviética. Chino-soviética pelean unos con otros. Eso tiene repercusiones en Colombia, el Partido Comunista, digamos, con tradicional, y ese nuevo ML marxista-leninista, que crea también su brazo armado y que se instala en esa zona del Sinú, justamente donde habido estas movilizaciones campesinas de los años 20, de los años 30. Justamente en esas regiones también se organiza lo que Cristina nos señaló ayer de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que es una organización campesina de carácter general que había sido impulsada por el gobierno para defender la reforma agraria, pero que finalmente desborda esos márgenes que le pone el gobierno y se vuelve una organización campesina nacional muy importante. Uno de cuyos centros más fuertes era justamente esta zona de Sucre y Córdoba y el Sinú, vinculados de alguna manera un poco con las FARC, pero más con el ML, etcétera, etcétera. Estos grupos armados tienen mucha influencia en el Urabá, en la zona bananera. La zona bananera, esa de García Márquez, se traslada de la Sierra Nevada a la zona de Urabá, porque hay menos vendavales, porque las tierras son más fértiles, porque ustedes quieran, pero los mismos capitales de la UNIFRIT se trasladan como comercializadora a Urabá. Y la zona bananera se desarrolla ahí desde el año 60, se fortalece muchísimo. Hay sindicatos que caen bajo la influencia de este grupo del ML, que compite también con las FARC. Y ahí, entre esos grupos, se desarrolla una matazón espantosa entre partidarios de una y otra tendencia. Y finalmente, un gran sector del sindicalismo del ML termina en manos del paramilitarismo, que venía desarrollándose del Magdalena Medio en la misma dirección, geográfica, digamos, que habían dado el otro sindicalismo. Así que el paramilitarismo que se desarrolla en esta zona de Urabá y el Magdalena Medio se consolida como una organización nacional de autodefensas campesinas y retoma toda esa organización que había en los años 50, que había quedado en los años 50, en los años 60, de chulavitismo, de pájaros, de guerrillas del Paz, para enfrentarlo a las demandas y a las demandas campesinas por un lado, y por otro lado a la organización armada que había logrado crear las FARC y había logrado crear el ELN. Por tanto, esta historia que he tratado de contarles tiene a manera de ver de claro que hay unos vínculos geográficos, o sea, hay unos caminos en los cuales se desarrolla la violencia muy claros, que es el Cauca, el Tolima, el Cundinamarca por un lado, y por otro lado el Magdalena, el Alto Sinú y Urabá. Son dos tendencias distintas. Y si uno mira el mapa colombiano y traza una línea entre Cúcuta y Bucaramanga, verá que la frecuencia de golpes paramilitares está arriba de esa línea hacia el norte y abajo la predominancia de golpes de la guerrilla. Parecería como si el país tiende a dividirse en esos dos sectores, un sector muy influenciado por el paramilitarismo al norte,
norte ganadero y un sector, gran parte del país, más cafetero, influenciado por la guerrilla. Hay una tendencia a que esos dos países se enfrenten, ¿no es cierto? Es una tendencia leve, pero es una línea significativa en el conflicto que hoy tenemos. El otro punto a destacar es que, como yo ayer les trataba de decir, me parece que la lucha por la tierra no es la lucha exactamente entre el obrero del campo y el patrón. Es más bien el enfrentamiento por las tierras baldías entre la codicia, digamos, del terrateniente por ampliar sus tierras y la necesidad del campesino de poseer su parcela. En las zonas de colonización esa pelea es mucho más fuerte y mucho más clara. El colono va abriendo monte, va entrando en deudas con los comerciantes hasta que el comerciante termina apropiándose de la tierra y empujando al campesino más adentro. Esa dialéctica de las zonas de colonización es fundamentalmente la dialéctica donde se apoyan las guerrillas en esas zonas. Esa pelea que le estoy tratando de mostrar. La última es la exclusión política. Primero, en los años 50, la exclusión política del Partido Liberal. Y desde el año 54 en adelante, la exclusión política del Partido Comunista, que remata con la exclusión política de la UP y continúa en esa misma dinámica, juntando la demanda por las tierras, las luchas por la tierra con la exclusión política. Son dos piezas de la misma maquinaria, digamos así. La concentración de tierra es inmediatamente implica exclusión política, y esas son las dos más grandes demandas de las guerrillas de uno y otro sector que se están negociando en La Habana: tierra y exclusión política. Las dos convergen de una manera muy fuerte en el tercer punto, en el problema de los cultivos ilícitos, porque los cultivos ilícitos son producto justamente de esas dos exclusiones, la política y la económica. Mil gracias. Muchas gracias, Alfredo. Queríamos pasar la palabra, estábamos pensando que quizás sería bueno ver qué personas quieren intervenir y en la medida de lo posible ver si es posible conectar esta trayectoria, ¿no? Los fundamentos y las causas de lo que hoy estamos viviendo, que nos ha planteado Alfredo, ¿no? ¿Cuál es la historia que nos lleva a donde estamos? Si pudiéramos conectar esta parte con los fenómenos y los retos que plantean la desmovilización de los grupos armados, la cartelización y los grupos como las BACRIM, es decir, os traslado estas preguntas que de algún modo también estaban enmarcando la mesa en la que estamos ahora, para ver si queréis lanzar a Alfredo cuestiones o reflexiones alrededor de estos temas. Si no tenéis reflexiones o queréis preguntar nada sobre estos temas, le paso directamente la pregunta a Alfredo. Sí. Usted planteaba, profesor, al principio que para usted pensar sobre las propuestas que se le han hecho en esta invitación, le interesaba mucho trabajar el contexto histórico. Y cuando yo lo escuchaba, con esa capacidad suya que ayer nombró usted mismo, de además de sociólogo, andariego, y me rindo ante toda esa práctica de escritura en contacto con las mujeres y los hombres del país, le reconozco toda esa actividad. Yo me fascinaba, además de escucharlo, me fascinaba con una pregunta que me hago ahora que miro la historia de otra manera. Yo decía, ¿qué capacidad
para esa historia también relatada que nos cuenta Molano, de ser una historia básicamente social, puesta en lo público, lo social, perfecta, pero sin seres de carne y hueso, porque yo no oí mencionar ni las mujeres ni los hombres, y para mí la historia es historia viviente y esto, historia encarnada. Me ha parecido excelente su narración, en el sentido de, en el tiempo, ¿no?, nos ha ido moviendo, contándonos todo el modelo del paradigma marxista social, que en el siglo XXI, por lo menos en las universidades de este país, y entiendo que en parte de Colombia, remira otras cosas, y las voy a mencionar para ver si podemos focalizarlas. Uno, la nueva Colombia que emerge, que tiene edad, es decir, gente joven, que tiene orígenes étnicos, que son los 6 millones más o menos desplazados, digamos mejor desplazadas, porque son mujeres, niños y niñas, y son ancianas y ancianos, de esos 6 millones. 6 millones de los que estamos fuera, por distintas razones, entre los cuales estamos exiliados, refugiadas, gente que ha venido por proyecto migratorio, pero básicamente huyendo de lo que pasa en Colombia. Y todo eso no aparece. Usted contó las actividades profesionales, campesinos, el tema del petróleo, mencionó incluso la lucha de dos mujeres que estuvieron en la cárcel en los famosos años escondidos que menciona Pilar Uribe, pero me gustaría, recogiendo lo que planteaba Miriam, y con esto cierro, que en esta mirada donde le querramos preguntar de las bad crimes y de todo esto, tenga presente que la gente somos encarnados, sexuados, con edades, con etnias, y que una nueva Colombia, de la que usted es un portavoz fundamental, está emergiendo. Y yo le pido, por favor, que esa nueva Colombia usted la logre también encarnar, porque lo hace maravillosamente, pero de una manera todavía social y de una manera desencarnada. Esa sería mi observación y mi agradecimiento a su exposición. Si os parece bien, miramos si hay alguna otra persona que quiera intervenir. No, pero un momentico. Un momentico. Mira, yo he escrito 20 y tantos libros. Todos son relatos de carne y hueso, de sexo, de pasiones, de cama, de comida, de todo lo que tú quieras, faldas, pantalones, todo eso. Igual. La mayoría de los relatos están en nombre de mujeres. Ahora, lo que yo he hecho aquí es tratar de dar una condensación, ¿cierto?, de esas historias que a mí me han contado. Lo que yo he tratado de transmitirles tiene poco de bibliografía, tiene más de testimonio, ¿cierto? Y por eso a veces son tan circunscritas, el Tolima, el este. Pero todos nacen de ahí. Lo que pasa es que la dificultad de exponer historia por historia, ¿cierto?, pues es enorme. Y yo simplemente lo que hago es tratar de decir una mirada general que está apoyada en esos testimonios de carne y hueso, de faldas y de pantalones que yo he recogido durante 25 años. Yo me quedé con una duda desde ayer que me gustaría, si no la puede resolver. Habló de las reservas campesinas. ¿Qué justificación tiene lo que uno escucha en la calle o en las noticias, que las reservas campesinas, como que no hay posibilidad de que el ejército allí entre o tenga control? Esta es como la idea que nos vende la derecha o los medios. ¿Hay algún hecho concreto en que el ejército ha estado intentado entrar y no los han dejado? ¿Cómo justifican esto que dice que las reservas campesinas son unas repúblicas independientes, como lo escucha uno en algún sector de la sociedad? Y lo otro es, nos comentó ayer que 20 millones de tierras latifundistas o ganaderas se pensaban como o distribuir o volver a agricultura. Si nos puede profundizar un poquito, porque hablaba que existían 40 millones de hectáreas ganaderas, y de esos 20 millones, según
se prevé serían como al área de agricultura, ¿eso se repartiría o quedarían de los latifundistas pero ya enfocadas a la agricultura? Gracias. Bueno, yo de verdad le agradezco mucho la pregunta, porque da en un punto que para mí es definitivo, clave, en esta historia del arreglo, que son las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina nacieron en una pelea que tuvieron los cocaleros en los años 85, 90, 94. Y nacen en la zona de la Macarena. ¿Qué sucedía en ese momento en esas zonas? La mayoría de los campesinos que estaban en la zona, en la región de la Macarena, eran campesinos que venían de la violencia de los años 50 o de eso que se llama la colonización armada, de esos grupos que salieron de Villarrica y del Tolima y se transmutaron la cordillera y se asentaron en la zona del Ariari, en la zona de Granada, que tuvieron la experiencia de una colonización dirigida por el gobierno en el año 58 en la zona de Granada, donde les dieron de todo a esos campesinos que conservadores, liberales, comunistas en esa zona. Les hicieron con préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano, hicieron carreteras, trochas, puestos de salud, escuelas, cooperativas, fierros, como se dice, todo. Al cabo, y eso naturalmente valorizó muchísimo las tierras, pero el cuello del mercado siguió vigente, y por lo tanto muchos campesinos de esos veían que era mejor vender la tierra y trasladarse a otras zonas que seguirla trabajando, porque les daban mucho dinero por las tierras que tenían, que ya estaban habilitadas, civilizadas, etcétera, pero que tenían el problema del mercado, y entonces vendieron. ¿Y a dónde se fueron? A la Macarena. Entonces, en la Macarena, la historia es un poquito larga, pero bueno, en la Macarena, en toda esa zona del Guaviare, en la Macarena, comienza el cultivo de la coca. ¿Cómo llega la coca ahí? Llega por una urgencia de la gente. ¿En qué sentido? Los colonos se meten a una región, tumban la selva. Para tumbar la selva y hacer los primeros cultivos, se endeudan porque no tienen capital, tienen que acudir al comerciante que les adelanta la remesa, la comida, un poco vestido, un poco la sal, etcétera, etcétera, se las adelanta, y tienen que pagarle con la cosecha. Pero eso en vez de resolver el problema del campesino, le va agravando la situación, porque cada vez queda más endeudado con el comerciante, porque la tierra además produce menos. La tierra en las primeras cosechas, porque está fresca, está tumbado el monte, es más fértil, pero en la medida en que se va sembrando, digamos a los 3 o 4 años, va decayendo la línea de fertilidad y las cosechas, pero al mismo tiempo va aumentando el endeude con el comerciante, de tal manera que esas dos líneas se cruzan, el campesino se arruina y el comerciante le compra, o se paga la deuda, y entonces el campesino se mete más adelante. Que fue lo que sucedió en el Ariari en la primera experiencia. Y así va andando la colonización, ¿cierto? Uno detrás de otro. Adelante va el colono tumbando, después va el comerciante acumulando deudas y por fin va el latifundista acumulando tierras. Eso dio lugar al cultivo de la coca. Y el cultivo de la coca, naturalmente, fue prohibido, pues, la guerra contra la droga, etcétera, toda la historia que conocemos. Los campesinos los trata de sacar el gobierno de la reserva de la Macarena por ser un parque nacional. Ahí fue el primer problema. Entonces se salen, comienza el bombardeo, comienza la agresión del ejército a tratar de sacarlos, y ellos, con esa experiencia de marchas que tenían histórica, de todas esas marchas que les trato de contar, se van a San José del Guaviare y se toman San José del Guaviare.
10.000 campesinos, 20.000 campesinos. Yo soy testigo en uno de los, mis primeros libros, se llama Selva Adentro, y habla de esas marchas. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? ¿Cuál es la, la...? Nosotros necesitamos, sí, nosotros vamos del Parque Nacional, pero nos dan otra tierra. ¿Pero qué pasa con la tierra que nos dan en otro lado, que nos las quitan pasado mañana? Nosotros necesitamos una tierra que no nos quiten. Una tierra que no nos quiten. Denos tierra donde sea para que no nos la quiten. Que el libre mercado no nos la quite. Que el endeude con el comerciante no nos lleve a una colonización permanente. ¿Cómo hacemos? Entonces, de eso surge la idea de que los campesinos necesitan unas zonas definidas donde puedan refugiarse de la ley de la oferta y la demanda. O sea, de la concentración de tierras. Algo parecido a lo que es un resguardo, algo parecido a lo que es un territorio negro, algo parecido a lo que es un baluarte, algo parecido a lo que fue la zona de autodefensa campesina del sur del Tolima y de la zona del Sumapaz. Hay una historia detrás de esa, de ese concepto de zona de reserva campesina, que en última instancia, ¿qué es? Es una zona, como les decía yo, definida geográficamente, una vereda, digamos así, o más de una vereda, un municipio, donde cada campesino tiene un pedazo de tierra, una parcela de tierra, pero nadie puede tener, nadie puede juntar, tener dos, digámoslo así, o tres o cuatro, ¿cierto? De tal manera que el campesino pueda vender su tierra, si quiere, y otro campesino comprarla. Pero ese otro campesino puede ser Luis Carlos Sarmiento Angulo, no importa. Lo que hace la reserva campesina es impedir que haya concentración de tierras en esa zona específica. Esa es la idea central, que es una defensa contra el ofrecimiento de si les damos tierra, les hacemos reforma agraria, pero finalmente en esos dar tierra, en esos planes de rehabilitación, en esos planes de reforma agraria, lo que sucede es que la tierra se valoriza porque el Estado invierte y luego esa tierra termina en manos de los empresarios agrícolas. Es lo que siempre ha pasado. Entonces, la idea de la zona de reserva campesina es una zona que defiende a ese sector campesino de la violencia de la ley de la oferta y la demanda económica, es decir, de la concentración de tierras. Esa es la idea básica. Bueno. Pero ¿cómo? El ejército puede entrar donde quiera. El ejército no tiene límite. Justamente porque detrás de eso hay una historia de autodefensas campesinas del Tolima, hay una historia de baluartes campesinos, hay una historia de refugio campesino para evitar, para enfrentar la violencia, ¿cierto? Y ahí fue que se organizaron las guerrillas. Entonces el ejército considera que esas zonas de autodefensa son unas zonas que están dedicadas al abastecimiento de la guerrilla. Por ejemplo, el Pato. Es decir, hubo esa ley 160 del 64, creó cinco zonas de reserva campesina en Colombia, que son Guayabero, el Pato, Cabrera, Cimitarra y otra. Siempre me olvido. Esas cinco zonas fueron financiadas por el Banco Mundial. Todo. La organización, la compra de tierras, la creación de cooperativas y todo. Y desde el momento en que se crearon, el ejército consideraba que esas zonas eran zonas que alimentaban la guerrilla. La guerrilla no necesita alimentación. La guerrilla vive en zonas donde los campesinos trabajan y él tiene, la guerrilla tiene relación íntima con esos campesinos. Además del impuesto de la coca, de la extorsión, del secuestro, todas esas cosas. La guerrilla no necesita una zona, ¿no es cierto?, para producir alimentos, porque eso lo tiene en sus manos. Eso no... Lo que pasa es que yo creo que el ejército pone ese palo en la rueda, ¿no es cierto?, porque de alguna manera lo identifica con una comuna,
con una comuna, ¿no?, campesina, que es base logística de las FARC o del ELN. Pero eso en realidad no tiene ninguna razón. Es decir, la guerrilla no necesita eso y el ejército puede entrar donde quiera. Que la aspiración sea tener autoridades nombradas por la comunidad campesina, eso sucede hoy día con las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal son autoridades locales. Así que es un capricho del ejército para impedir, ¿no es cierto?, que la nueva fórmula de reforma agraria que está detrás de la mesa de La Habana se lleve a cabo. Hay dos modelos que están, digamos, desarrollándose. La gran empresa agroindustrial, ¿no es cierto?, en el Bichada, y esa otra modalidad de zona de reserva campesina. Lo que la mesa de La Habana está tratando es que las dos coexistan en última instancia. Pero, naturalmente, el Partido Conservador, a través de la SAC, de Feregán y del Ejército, se han opuesto a las zonas de reserva campesina como se opusieron a la reforma agraria, y con la misma lógica y con la misma fuerza. El gobierno ha coqueteado con la idea de que esas 40 millones de hectáreas dedicadas a las ganaderías, la producción son 40 millones de cabezas de ganado, ¿sí? En eso resulta. Para producir 40 millones de cabezas de ganado se necesitan 20 millones de hectáreas, o mucho menos. Es decir, aquí en Europa, en una hectárea hay 20 vacas, por decir algo. Es decir, allá con 5 millones de hectáreas podrían producir la misma cantidad de ganado, leche, mantequilla, todo lo que usted quiera. Entonces, el gobierno ha coqueteado con la idea de que de esas 40 hubiera 20 que puedan entrar a la producción agrícola, no a la producción campesina, a la producción agrícola. Desde luego que la mesa de La Habana piensa que de esas 20 millones, 10 entraran como zonas de reserva campesina. Ese es uno de los problemas de distribución concreta de lo que está sucediendo en La Habana en términos de tierra. Esa puja ahí por ese. Y lo que les contaba ayer a mí me parece que es válido. Santos dice, nosotros no vamos a dar las zonas de reserva campesina en la mesa de La Habana, se las vamos a dar después, porque si las damos en la mesa de La Habana, más oposición del Partido Conservador y de los militares hay, porque consideran que es una concesión a la guerrilla y no una decisión libre del partido de gobierno. Bueno, gracias. Lo dejamos aquí, si os parece bien. Ahora hay 5 minutos de pausa. Después habrá otra mesa en la que participará Luz Meli Palacios para hablarnos del movimiento LGTB y que presentará a Montse Cervera de Donas Pardonas. Así que 5 minutos de descanso, nos encontramos aquí. Muchas gracias. Gracias otra vez a Alfredo. Una presentación, ¿sí? ¿Dónde se proyecta? Aquí en el
padre. A ver. ¿Hay conexión a internet? No. ¿No? ¿No hay conexión a internet? No, ahora mismo no. Vale. Esto no lo han pedido. Vale, vale. Bueno, no, no pasa nada. Voy un momento al baño y a... Igual sí, voy a ver, voy a ver. Bueno, pruébalo tú. Es que es como un internet corporativo de aquí del ayuntamiento. Aquí tienes vale. tu... ¿Qué vamos a ver? El de movimientos sociales, la presentación, sí. Ya está, ¿no? ¿Nada más? Ya está. Vale, luego por la cara es que lo cobras un día. Y ahora, mira, ver, lo de porque es corporativo, no sé yo. Ah, pero claro, yo no tengo clave. Mira, Vega, porque yo es para que tú me lo mandes, siempre voy y no... Vale. Ha estado programada, pero a ver, te ayudo. A ver, por ejemplo... Internet, no, algo que lo siento dentro. Claro.
Verás si la barra de navegación te acepta alguna otra dirección. Lo entiendo, pero no. Por si fos por treballadors de... No, però si fos per treballadors de... Això és com si fos un usuari de l'Ajuntament. Clar. Quan es vol internet, si dius abans, a la vegada ja busquem una mica que tinguin a la lliure i la línia de cable i tot. Perfecte. Però no passa res. De totes maneres, si tu portes algun ordinador que tingui connexió o el que sigui, ya, pero de todas formas me tendría que conectar a la red de aquí y para conectar a la red sí. De aquí necesito la contraseña. Bueno, pues no pasa nada. ¿Y esto qué? ¿Ya está? O sea... ¿Tienes un red ya? Vale. Abro la presentación. Gracias a los todos. Ah, vale. Sí. 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 Ai. Què és això? Vale. Ara ja tens el punt, no? És això? Perfecte. Moltes gràcies. Vale.
el sonido seré. Hola. Uy, qué susto. Qué susto, madre mía. Ah, mira, tú la tienes aquí. Sí, es que lo voy a ver, pero que casi me va a entrar. Qué maravilla. Qué enchufada. ¿Tum, tum? ¿Yo no sabré? ¿Ah? Eso se va directamente cuando te lo ponen. ¿Hola? Así. Sí. Tienes que acercarlo un poco. Sí, más sí, porque luego no se escucha eso. Bueno, Luz Nelly, Luz Nelly. ¿Comencem? Me harás reír. Bé, bon dia. Comencem amb l'última taula. Comencem. I lo sentando, por favor. Primero, como toca, quiero agradecer a la taula el hecho de que la última mesa se ha dedicado a los movimientos sociales y que hayan pensado en nuestro grupo para apoyarla. Creo que es muy importante la experiencia de los grupos de mujeres feministas en Colombia y aquí, y hacer este enlace, digamos, para hablar desde las experiencias de las mujeres como creadoras de paz. Me parece esto que es algo fundamentalísimo en estos momentos de cuando estamos hablando de negociaciones de paz, que las experiencias de las mujeres por la paz son muy distintas de las de los sectores armados, de todos los sectores armados, y que además son imprescindibles para recuperar un país de la perspectiva de seguir creando vida, de seguir manteniendo a las personas y al planeta. De esta experiencia, que también nos ha hablado de la violencia, evidentemente la violencia es fruto de la desigualdad de los sectores armados, de la guerra, pero también hay una violencia específica contra las mujeres que tiene que ver con aquello que llamamos patriarcado, que irrumpe en toda la vida cotidiana de las mujeres, y que en la Comisión de la Verdad y en este informe que han hecho, por ejemplo, la ruta que presentamos en el ICIP, se expresa como este continuum de violencia que las mujeres tenemos en todas las sociedades, ¿no? desde la casa, desde lo que es el patriarcado, hasta cómo los sectores armados utilizan esto para vencer, humillar, doler los cuerpos de las mujeres. Y desde esta experiencia de creación de paz en esta sala que está tan llena de guerras y de figuras horrorosas, pues voy a presentar con muchísimo cariño a uno de los movimientos sociales que ha conseguido muchísimos derechos, pero que aún está muy invisibilizado a pesar de todo, que también ha sufrido violencia específica durante todo el conflicto armado. Y por esto voy a presentar a mi amiga feminista, superviviente y activista de los derechos humanos, Luz Nelly Palacios, que es miembro de Colombia Empower y del Observatorio para la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia, ADPI, socióloga y máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra, y en su memoria final es la propuesta del Plan de Política Nacional para la Ciudadanía con plenos derechos del sector LGTB. Lesbianas, gays, bisexuales, trans en Colombia, y con ella vamos a aprender también otra manera de construir la paz. Muchas gracias, Montserrat, por esa presentación, y gracias a todas las presentes en estas jornadas, gracias a la taula por no solamente por estas jornadas sino por existir, porque en los más de 10 años que lleva trabajando y funcionando, han facilitado que muchos de los colectivos y de la sociedad colombiana puedan visibilizar situaciones que normalmente en los medios de comunicación más populares no se visibilizan. Quiero aprovechar también para saludar al movimiento CUPA de Barcelona y a toda la situación que se ha venido viviendo desde hace una semana por el desalojo de la Casa de Can Vies. Un saludo solidario. Y un agradecimiento a la ciudad de Barcelona por las muestras de solidaridad que han dado también.
Yo los voy a poner a jugar. Me voy a salir del guión de la conferencia magistral, primero porque nunca lo he hecho. Pero les voy a pedir un favor, que se pongan en pie y con la persona que está a su lado, se tomen de las manos, se pongan frente a frente y se tomen de las manos. Ahora, a esta persona le van a decir cómo se sienten al tenerla enfrente. Y le van a decir gracias por existir y le van a dar un abrazo o un beso o lo que ustedes quieran hacer. ¡Ay, me encanta! Muy bien. Vale, después de haber roto el hielo así, gracias, Albert. Bien, el tema que cuando estábamos en la comisión de preparación de las jornadas propuse fue el tema de LGTB, y la verdad es que lo único que pretendía, mi única intención, era visibilizar una situación, una realidad que no se visibiliza y que también está en medio del conflicto, también está en medio de la situación de guerra. Y en medio de una sociedad que durante más de un siglo ha vivido situaciones de violencia y de constante conflicto. Este colectivo que es el LGTB, más comúnmente conocido como LGTB, yo en mi memoria final de máster lo he denominado BGILT. Esto con una intencionalidad, y es dar un orden alfabético porque ninguno de los colectivos tiene más importancia que otros, no debería tener más visibilidad ni más importancia que los otros dentro de este paraguas que es el movimiento LGTB. Hay otra sigla que está en discusión, que es la I. Entonces, vamos a hacer otro juego. No me hagan mala cara, a los que no les gusta jugar. Yo voy a lanzar unas pelotas. La pelota se la quedará quien la coja, Venga, venga, venga. Venga, venga. Te tocó. Muy bien, para que todos participemos, entonces, cada pelota que he enviado tiene una letra. ¿Quién tiene la B? Dinos qué piensas tú que es la B y cómo lo definirías. Ahí, micrófono, por ahí. Muy bien. ¿Y qué define un bisexual? Si no lo sabes, no pasa nada, Gracias. La definición es una persona que tiene gusto o orientación por ambos sexos, ¿no? La definición, digamos, fácil, pero luego la segunda. No, esa es la única. ¿Ah?
Fantástico. Un aplauso, vamos, un aplauso. Muy bien. La G, ¿quién la tiene? Adelante. Siguiendo con el mismo parámetro, creo que es gay, ¿no? Y pues la definición es una persona igual a cualquiera de las que estamos aquí, que pues tiene una tendencia sexual de atracción hacia su mismo sexo. Sí, puede ser. ¿Alguien complementaría de alguna manera? Venga, Ross, anímate. Creo que hay una excepción anglosajona que te ves gay e incluye pues esto a gays, o sea, hombres que sienten atracción por otros hombres y mujeres que sienten atracción por otras mujeres, ¿no? Pero luego también pues gays, la otra excepción, pues hombres que sienten atracción solo por hombres, ¿no? Muy bien. Y luego las lesbianas. Perfecto. Gracias. Muy bien. También vamos a darle un aplauso. ¿Quién tiene la I? Ahora. ¿Quién tiene la I? Cuando estaba pensando en el nombre de tu conferencia, dije, I es un término que poco conozco, intersexual. Y le pregunté a mi compañera Diana, que la acabé de conocer con la actividad que hiciste, porque le dije, ¿qué es intersexual? Porque antes de que me llegara la pelotica, me llegó, y según dijo Diana, es como que tiene los ambos sexos, o que no se define por ninguno de los dos. Pero de verdad que me gustaría saber un poquito más. Perfecto. Muy bien, gracias. La L, ¿quién la tiene? Yo tengo la L de lesbianas. Yo creo que lo más importante es que es el mundo. La L debe ser la L de libre que tienen las mujeres de ejercer su sexualidad en todo el mundo, que es esta pelota. Genial, perfecto. Y por último la T. Fantástico. En bueno, todo caso, igual la T es de todos. Muy bien, de todos. Perfecto. Bueno, con esto solamente quería hacer un sondeo, a ver pues hasta dónde conocemos realmente qué es lo que significa estar bajo este techo del movimiento BGILT. Así brevemente entonces lo voy a explicar cada una de las letras. Bisexuales son chicas con chicas o chicos, chicas a las que les gustan las chicas y los chicos, o chicos a las que les gustan los chicos y las chicas, pero no es una cuestión simplemente de gusto, es una cuestión de opción afectiva, de opción de vida. Entonces es una decisión, todas las decisiones que vamos a ver en este colectivo son profundamente políticas y después vamos a explicar por qué. Los gays, como bien nos explicó Ross, viene de la palabra gay, que es en anglosajón y en origen latino también, significa placer, placer por el otro, placer con el otro. Al final, dentro de las siglas, se han definido a los chicos con chicos. ¿Por qué? Las chicas con chicas, como nos lo explicaron, es lesbianas. Los intersexuales, que Luz nos decía, no tengo ni idea qué es esto, no es que no se defina por ninguno de los sexos. Son lo que médicamente, antiguamente se llamaban hermafroditas. O sea, son personas que nacen con los dos sexos y que en el transcurso de su vida desarrollan uno de los dos más que el otro. ¿Qué sucede con la intersexualidad? Que se ha venido tratando siempre médicamente.
Entonces, cuando una persona nace intersexual, la solución es la operación. Entonces, hacen una cirugía que la decide el tutor, los padres o el médico. Si ven aquí esta cartel, dice mutilar no es la respuesta. ¿Por qué mutilar no es la respuesta? Porque precisamente esta persona, quien se mutila desde que nace, cuando se desarrolla, genera una cantidad de problemas psicológicos, sociales, de aceptación, de autoestima. Es del 50%, del 100% al 50% puede coincidir con la decisión que hayan tomado sus padres por definirle un sexo. Pero el otro 50% está establecido que es posible que sean personas que tengan muchísimos problemas. Las lesbianas son chicas que se sienten atraídas sexualmente y afectivamente y deciden compartir su vida con otras chicas. Los transgénero, hay tres colectivos dentro de este grupo, que son los transexuales, que deciden cambiar su sexo biológico a través de una operación. Entonces son chicos que no se sienten bien con su cuerpo de chico y deciden ser chicas, o chicas que no se sienten bien con su cuerpo y deciden ser chicos. Está el otro colectivo, otros dos colectivos que lo que cambian es el rol de género. Entonces, de forma permanente, cuando lo hacen de forma permanente, son travestis. Y cuando lo hacen de forma eventual, por ejemplo, en Colombia hay una cosa que se usa mucho, que son los concursos de belleza entre los transformistas. Eventualmente se visten con la ropa, con los modales del género opuesto al biológico. Estas, digamos, son las definiciones de estos colectivos que están englobados en lo que llamamos el movimiento LGTB, y que explico por qué la I está en debate. De la misma manera que tanto los bisexuales como los transexuales o los transgénero tuvieron un debate en su momento para pertenecer para estar dentro del mismo paraguas de lo LGTB, porque por temas de visibilización, por temas de discriminación, por temas de conceptualización también de sus formas de vida y de sus formas de ser, no llegaban a acuerdos con los gays y las lesbianas. Entonces, ha habido todo un debate, ha habido todo un proceso, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, dentro de estos colectivos, para hasta llegar al proceso de irse integrando todos dentro de un mismo colectivo. ¿Qué pasa con los intersexuales? Que como es tan reciente el hecho de empezar a respetar sus derechos, el hecho de empezar a respetar su opción, el hecho de empezar a respetar su proceso de un sexo diferente, de vivir la sexualidad de una forma diversa. Permítanme que me voy a devolver aquí un momento. Este cartel me encanta porque es el cartel que reivindica todo lo positivo que tiene la intersexualidad. Entonces, en contra de cortar, lo que nos tenemos que centrar es en aprender a desear, chupar, acariciar, lamer, besar, saborear, oler, envidiar, imaginar, admirar. Eso es lo que son vivir las nuevas identidades de género, las nuevas identidades sexuales. Es a partir de esa concepción del respeto por la integridad de las personas, que antes que un sexo tenemos unos derechos, tenemos unas emociones, tenemos unos afectos, tenemos unas formas de amar diferentes que la hegemónica que nos han enseñado, que es la heterosexual. La historia del movimiento BGILT en Colombia surge, bueno, hasta el año 81,
la homosexualidad estaba penada en el Código Civil, era un delito. A partir del 1977 se crea un grupo de chicos que inicia, bueno, era León Zuleta, fue uno de los impulsores del movimiento LGTB. Él empezó a escribir unos artículos y luego cuando Manuel Antonio Velandia, que es un exiliado por razones de género, que colombiano, que vive aquí en Alicante, que me hubiera encantado poder hablar con él y poderles presentar un vídeo donde cuenta la historia del movimiento LGTB, pero no tenemos internet aquí. Se llama Manuel Antonio Velandia. Resulta que cuando León Zuleta estaba en Medellín y Manuel Velandia estaba en Bogotá. Entonces, Manuel Velandia empezó a escuchar, a sentir los artículos y cosas sobre León Zuleta y lo llamó y dijo, oye, yo quiero, en un artículo ponía que había 10.000 militantes de este movimiento. Lo llamó y le dijo, oye, que quiero, yo quiero participar de ese movimiento, ¿cómo hago? Y entonces le dijo, no, me parece perfecto, tú puedes colaborarme, pero quítale los 4 ceros de los 10.000, soy yo solo. Entonces ya empezaron ellos a armar, empezaron a organizarse, porque era clandestino todo, estaba, o sea, era un delito, si ellos se reunían en público, no tenían dónde reunirse. Entonces empezaron a organizarse y empezaron a trabajar, fue a partir de actividades culturales, de grupos artísticos, de grupos de música, se reunían para hacer lecturas y a partir de ahí hacen todo un proceso de empezar a hablar sobre el tema de los... si lo pueden ver, es fantástico como cuenta la historia él, es un testimonio muy bonito. Entonces empezaron ya a plantearse lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos, cómo nos sentimos, tiene que tener unos derechos, no tiene por qué ser nada malo, no tiene por qué ser negativo. Esto empecemos a mirarlo y tiene que haber derechos que tengamos que a lo mejor los podemos defender. Entonces se pusieron en contacto con el movimiento francés y así es como nace el movimiento BGILT en Colombia. No me voy a alargar mucho en la historia. La situación del movimiento BGILT en Colombia, ¿cuál es? Hay una organización que nace después de un intento que un grupo de abogados, de periodistas, de políticos se reúnen y empiezan a decir, bueno, vamos a proponer una ley en defensa del matrimonio homosexual. Ese fue como la primera reivindicación que empezaron a luchar. Dentro de esta gente empezaron a tener contactos con algunos partidos políticos y una de las personas que apoyó la propuesta de ley fue la senadora Piedad Córdoba. Ella apoyó muchísimo el movimiento, ha apoyado incondicionalmente siempre el movimiento BGILT. Y a partir de que rechazan en los debates del Congreso, rechazan esa propuesta, surge una organización que se llama Colombia Diversa. Colombia Diversa ha tenido en estos últimos 10 años prácticamente muchísima fuerza y está teniendo su objetivo principal fue incidir políticamente. Entonces se da un hecho muy particular en Colombia y es que hay un montón de sentencias a favor de los derechos de la homosexualidad, todas a partir de la Constitución de 1991. En donde se plantean los derechos colectivos, los derechos culturales, los derechos al libre desarrollo de la personalidad y con la acción de tutela
hay quienes dicen que quienes lo más quienes más lo han utilizado han sido la población LGBT, porque es como se han logrado derechos. ¿Cuál es el problema? Que esos derechos están sobre el papel. Pasa lo mismo que pasa con muchos otros colectivos, que sobre el papel están las normas, están los convenios, están los pactos, pero luego en la práctica no se lleva a cabo porque no existe la voluntad política y porque en el Congreso de la República hay una fuerte resistencia a reconocer los derechos de este movimiento. ¿Cuáles son las situaciones principales de violación de derechos humanos? Asesinatos. Si vemos, otra cosa que les recomiendo, si pueden entrar a la página de Colombia Diversa, tiene infinidad de documentos, vídeos, historias, documentales que han hecho para el tema educativo, para educar en la diversidad. Se dan las violaciones por identidad de género y diversidad sexual. No hay un reconocimiento real de los derechos. Los abusos policiales son terribles, especialmente con la población transgénero, porque son los más visibles. Curiosamente, los más rechazados socialmente y dentro del colectivo también, dentro de la misma población BGLT, son los transgénero y los bisexuales. Han sufrido mucha discriminación incluso hacia dentro del movimiento. Hay asesinatos en el periodo de entre el 2006 y el 2009 se registraron más de 200 asesinatos por identidad de género. ¿Qué sucede con esto? Que hay una absoluta impunidad. Porque las autoridades declaran estos crímenes como crímenes pasionales. Cuando se declara como crímenes pasionales, sucede un fenómeno y es que hay las penas son más suaves, porque se acude al tema, los que son abogados, del delito por ira e intenso dolor. Mientras que si se declararan como asesinatos por odio y discriminación, esto tendría dentro del Código Civil una penalización, o sea, hay un agravante, digamos, por esto. Entonces, hasta el momento no ha habido ninguno de esos asesinatos que haya sido determinado como crimen por odio o por discriminación por razón de género. Los incumplimientos de la Corte, de las sentencias de la Corte y la falta de cumplimiento de los compromisos internacionales. Básicamente, o sea, resumo así muy a grosso modo, los informes que durante 8 años vienen realizando cada 2 años la Asociación Colombia Diversa, que está haciendo un excelente trabajo para visibilizar y para la defensa de los derechos del movimiento BGLT. ¿Cuáles son los aportes y la propuesta del movimiento? Por una parte, una de las cosas que se han propuesto y que están haciendo son las mesas de asuntos LGTB, no solo en Bogotá, aquí pongo en Bogotá, pero no son solo en Bogotá. Las mesas de asuntos LGTB se están dando en Medellín, en Cali y en Bogotá. Está la red de Planeta Paz. La red de Planeta Paz surgió en el año 2002, donde lo que han hecho ha sido una articulación de todos los movimientos sociales. Fue un proceso de construcción, ha sido un proceso de construcción, de debate continuo, en donde el principal objetivo es construir juntos. Construir juntas una sociedad en donde la diversidad cabe, en donde hay cabida para todas y todos.
Participan en las redes y grupos permanentes de trabajo, como los comités de derechos humanos, la personería distrital, la coordinación con Colombia, Europa, Estados Unidos, Mujeres en Alianza, participan también en las en algunas de las de los trabajos de Profamilia, sobre todo por el tema de los derechos reproductivos de las mujeres, y hacen incidencia en, ante el Congreso de la República. Lo más importante de esta exposición y lo que a mí me gustaría que quedara en la mente de todas y todos es que lo BGILT, a pesar de ser tan reciente, porque lleva el movimiento lleva 20 años de vida, está consiguiendo una articulación con los otros movimientos, está consiguiendo una articulación de luchas conjuntas por políticas públicas y sociales con el movimiento afro, con el movimiento indígena, con el movimiento de mujeres y con el movimiento campesino. Yo creo que tenemos mucho que aprender, porque una de las bases de este movimiento es la pluralidad y la diversidad, el respeto a la diferencia del otro. Eso de lo que ayer hablábamos, de que nos comentaba Cristina, el tema de cuándo se unirán las izquierdas. Pues, tal como ponía yo en el título de esta presentación, los movimientos sociales son realmente la esperanza para la paz en Colombia. Porque la paz no la podemos esperar de las negociaciones. No podemos esperar que surja, o sea, allí si firman, fantástico, pero lo único que logrará esas negociaciones es generar un espacio y un contexto en el que ya no sea tan fácil o no se tenga la justificación de las FARC para matar y estigmatizar a los movimientos sociales. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Por qué es tan importante y tan necesario que se firmen esos acuerdos? Para no seguir dándole esas justificaciones, como nos decía ayer Cristina, a Zuluaga Sigana, de que puedan seguir matando y exterminando a todo aquel que alce la voz por reclamar unos derechos. Hasta aquí lo dejo, no sé si tienen preguntas, espero que no. Aunque ella espera que no, podéis preguntar o intervenir, ¿eh? Pues no te vas a librar de, no. Contesta, de hablar un poco más. No, muchas gracias por la exposición, Nelly. Y yo te quería preguntar una cosa porque me ronda en la cabeza en este, en estos días del debate electoral, en cuanto a que yo he escuchado que dentro de los programas o dentro del aparato como del movimiento uribista hay propuestas xenófobas o sectores que tienen fuerza que tiene, y que están con propuestas o con posicionamientos xenófobos. No sé si tú tienes información o nos puedes comentar algo sobre eso. Bueno, no sé exactamente de las propuestas que hay. Lo que sí sé es que hay regiones, por ejemplo, en toda la zona Caribe, en donde los asesinatos los están realizando los paramilitares y por la mal llamada limpieza social. Hay muchas personas, sobre todo transgénero, que su trabajo y su forma de vida es la prostitución, porque debido a la estigmatización social son personas que no pueden encontrar otro tipo de trabajo socialmente. Entonces, están recibiendo amenazas. En Barranquilla, hace un mes, salía la noticia de se estaban repartiendo panfletos en donde se obliga a las personas a irse de la ciudad si no quieren ser asesinadas. Si no, o sea, lo textual es, si no quieren aparecer con la
boca llena de moscas. Más o menos es la expresión. Entonces, es una situación realmente muy preocupante porque, tal como lo mencionábamos ayer, si avanza el uribismo, realmente los que más lo vamos a sentir en carnes propias vamos a ser los movimientos sociales. Porque no nos olvidemos que Álvaro Uribe decidió conceptualizar a los movimientos sociales como las fuerzas terroristas y como las manos derechas de los movimientos de izquierda o los movimientos guerrilleros. Entonces la persecución puede llegar a ser brutal. Me perdonan, yo no soy colombiano, pero estoy atento a la realidad que se están viviendo en el país. Entonces, después de escuchar su presentación, yo entiendo que hay como unas fases, es decir, por una parte tenemos unos movimientos sociales que empujan. Estos movimientos sociales provocan que haya unas leyes que pueden favorecer a estos movimientos que empujan, luego hay unas opciones políticas, pero a mí lo que me preocupa más es cómo llega esto a la sociedad. Cuando la sociedad acepta que existen estas realidades y que sea moralmente reprobado por toda la colectividad social cuando se dan los diversos casos de homofobia o de ataque a estos movimientos. En ese sentido, la pregunta que le formulo es, desde la educación, o sea, desde las escuelas, ¿cómo se trabaja el tema de la diversidad? Bien, por los informes que yo he podido leer de Colombia Diversa, en Bogotá se ha dado hace una década aproximadamente, en combinación con los gobiernos locales, especialmente el de Gustavo Petro con la Bogotá Humana, dio muchísimo impulso a visibilizar estas realidades y hacer que Bogotá fuera eso, más humana, que Bogotá aceptara la diversidad, aceptara el pluralismo, la identidad de género, la diversidad sexual. Sin embargo, en las escuelas el pensum no ha sido introducido, es una lucha que están dando. El año pasado se aprobó el nuevo proyecto de ley de educación que se llama, bueno, se le ha titulado la ley contra el manoteo, porque es una ley que penaliza en cierta forma los comportamientos en las escuelas discriminatorios. Pero la ley se aprobó hace un año. ¿Qué efectos va a tener esa ley? Todavía no se ha hecho ni hay mecanismos para evaluar realmente cómo son y cómo se dan esas políticas. Hola, pues lo primero es agradecerte por tu juicio y lo otro también es agradecer a la tabla, porque este era un tema que hace mucho tiempo queríamos, pues muchos, que se tratara dentro de las jornadas, porque es un colectivo, es que a mí me suena mal decirle colectivo, son seres humanos, ¿no? Que han sufrido de otra forma además las consecuencias del conflicto armado. A mí me parece importante también la reflexión sobre la persecución específica por los guerreros contra toda diferencia y cómo los crímenes contra la población LGBT son crímenes de odio y crímenes que lo que pretenden es aterrorizar a toda la población. La realidad impresionante de
pues de discriminación y de violencia que sufren las personas que viven fuera de las capitales. Es que ser LGBT en un pueblo es muy distinto a hacerlo en una ciudad. Entonces, es más como la reflexión y la invitación a que se considere este universo de víctimas que han sido incontables, que sufren violencia además simbólica todos los días, porque fundamentalmente los guerreros son fundamentalistas y no soportan la diferencia. Entonces, de nuevo, agradecerte y agradecer a la tabla que esta mesa se haya planteado para estas jornadas. Hay muchas palabras, sí. Mientras dan la palabra, quisiera una cosa que me ha recordado ahora Rosario. Hace dos semanas salió esta noticia que a mí me encantó. O sea, es una noticia en donde la Comisión de Memoria Histórica va a empezar un proceso de investigación, caracterización y fortalecimiento de los procesos de las víctimas del movimiento LGBT. Esto es una gran noticia, ¿por qué? Porque es que lo LGTB nunca ha sido considerado actor político, y especialmente por los, como decía Rosario, por los actores guerreros, por los actores armados. Siempre ha sido una vergüenza para la sociedad, y para movimientos de izquierda hasta hace unos cuantos años, el ser homosexual, el ser travesti, el ser lesbiana, era un vicio pequeño burgués. Así era como se definía. Por lo tanto, alguien así no podía ser de izquierdas. Entonces, afortunadamente, eso ha cambiado con los años, y esperamos que siga cambiando y que este movimiento está teniendo una fuerza y está enseñando a la gente a vivir en la diversidad, a vivir respetando al otro independientemente de cómo se vista, de qué piense, de qué coma, no, porque todos somos, ante todo, personas. Y otra cosa que quería mencionar es especialmente la situación de las mujeres lesbianas dentro de todo este universo. Hay una cosa que a mí me pareció espeluznante, porque pensé que ya no existía, y en el último informe que presentó Colombia Diversa, que fue en marzo del año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay muchísimas instituciones en América Latina, en muchos países, en donde se está intentando tratar el lesbianismo desde los centros psiquiátricos. Entonces, son instituciones de internamiento para personas homosexuales, especialmente mujeres, porque se considera que si no son mujeres, no pueden parir; si no pueden parir, no son mujeres. O sea, hay un tema ahí que es bastante aberrante desde mi punto de vista. Y contra todo esto es contra lo que tenemos que seguir luchando, denunciando y haciendo visible. Sí, con respecto a la coyuntura de candidaturas para la presidencia actual en Colombia, leí una carta del presidente Santos que se la enviaba al movimiento cristiano de Colombia, porque parece ser que el movimiento cristiano, que está en oposición con Santos y apoyando a Zuluaga, están diciendo que Santos, no sé qué es el chisme, pero como que va a permitir el matrimonio, no sé, como cosas así, ¿sí? Y es una carta que yo leí, que salió en El Espectador, y es una carta bastante clara y bastante contundente, explicando que lo que él propone para el LGTB, yo no conozco muy muy bien lo que propone, pero decía era como respetar el derecho a estas personas dentro de la Constitución. En todo caso, si tienen curiosidad,
invito a que la busquen, que creo que está en la página web de santospresidente.com, y eso era lo que quería decir. Antes de contestar, hace todas las preguntas, cerramos y ella acaba, ¿parece? ¿Cómo? No, que igual salgan todas las preguntas y luego tú respondes, ¿no? Para que moderáis un poco. Buenas tardes. Bueno, quería agradecerte por tu intervención. Contestar un poco la pregunta del señor, que hablaba, bueno, que preguntaba sobre cuáles eran las políticas educativas con respecto a los movimientos al movimiento LGTBI. Yo soy docente orientadora en Colombia y precisamente la ley del matoneo habla sobre este tipo de, bueno, de discriminación, pero no la gestiona directamente hacia ese matoneo, sino el matoneo del profesor al alumno, sí, pero no solo al de, bueno, homosexualidad. ¿Ves? También hay unas políticas muy buenas en cuanto a educación sexual y me parece interesante lo que está haciendo el distrito como pionero de hablar de la diversidad. Es algo que me parece interesante porque yo trabajo en un pueblo, en Granada, Meta, y es muy, muy, muy compleja la situación que se vive ahora. Si hablamos de estadísticas, desde hace unos años se ha venido reduciendo el nivel de índices de embarazo no deseado, pero aumentó los índices de homosexualidad, ¿sí? Esto quiere, o sea, bajó el índice de embarazo no deseado, pero yo veo, o sea, tendríamos que hacer un análisis contextual de la situación, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Será que existe un cambio en el chip de los adolescentes, sí? Ahora es mucho más abierto este tipo de temas, de hablar de estas cosas. Es muy compleja la situación, ¿sí? Pero pues igual quiero decir que, como todo en Colombia, las leyes que se han planteado son muy buenas, sí, pero lo difícil es la implementación. También hay unas leyes de inclusión escolar, pero no se dan todas las garantías para que esto se dé, ¿ves? O sea, no hay unos docentes capacitados para manejar personas con diferentes condiciones, en fin. Bueno, eso es algo de lo que quería mencionarles, que se viene dando en Colombia, pero que, pues, que finalmente, como todo, es un proceso y hay que esperar, no sé qué iremos a ver más adelante. Gracias. A ver, hay como 4 o 5 palabras más. Hacemos la ronda y... Vale. A mí me gustaría pedir, en primer lugar, que cuando hablemos nos reconozcamos mujeres u hombres, porque me chirrían los oídos cuando escucho a las mujeres decir es que uno, es que es abogado, es que el masculino neutro, que es un masculino patriarcal, independientemente de la opción que las criaturas humanas tomen. En segundo lugar, me preocupa seriamente la imprecisión del lenguaje. Voy a poner ejemplos porque cuando una no nombra bien, tiene problemas de ver mal la realidad. El odio al homosexual no es xenofobia, ese es el odio al extranjero. Es homofobia, como muy bien lo ha dicho el amigo que no es colombiano. La pluralidad no es el tema de incluir las diversas opciones eróticas. La pluralidad humana es la condición sine qua non de la cual habla Ana Arendt en La condición humana, que somos iguales y distintos al mismo tiempo. Esa es la pluralidad humana, que no es lo mismo que el pluralismo. León Zuleta, quien tuve el placer de conocer, compartir espacio y ser amigo, no empezó el movimiento de homosexuales hace 20 años. León Zuleta, además de que fue asesinado, es un hombre que, junto al feminismo de América y de Colombia, empezamos a trasegar desde los años 70. Otra cosa es que
de las grandes cosas que se lograron en ese proceso frustrado del polo es el camino que el polo abre a todo el tema del eje y del polo rosa que se llamaba en aquel momento. Y yo, que he sido militante de uno de los partidos más sectarios, patriarcales, no puedo dar fe, ni de la izquierda que yo conocí, que se criminalizara a la gente por ser homosexual. La gente, mujeres y hombres, eran homosexuales y era secreto a voces, compartidos en la izquierda, de grandes dirigentes que no voy a dar nombres aquí para no sacarlos al armario a ellas o a ellos, pero que todos lo sabíamos. Por lo tanto, cuando hagamos afirmaciones, maticemos mucho, porque algunos llegamos muchos años trasegando y la historia hay que contarla con muchos tonos de distintos colores, porque yo no acepto esa afirmación en ninguna de las franjas de la izquierda, y hablo por mi antigua militancia en el PC y lo que con ella conlleva, que también conozco bastante. Bueno, gracias a todos por asistir, a los dos partícipes y bueno, al señor de antes también. Yo soy colombiano y vivo aquí en Barcelona hace 6 años. Si bien existe el conflicto brutal de violencia en mi país desde hace cantidad de años, yo también tuve mi propio conflicto como gay que soy. Crecer en Colombia no importa el rango social que uno tenga, obviamente siendo gay no es fácil, porque pues está todo el bullying y todo el tema que ya sabemos todos de, ¿vale? Yo tuve mi propio conflicto de guerra con Colombia. Yo tuve que venir a Barcelona 6 años, sentirme normal y hacer mi propio... me pongo un poco personal, por eso me pongo un poco así. Tuve que hacer mi propio diálogo de paz conmigo mismo, ¿vale? Me tuve que hacer mi propia Habana en Barcelona. No solo por el tema de la homosexualidad, era un tema de identidad con Colombia, rechazaba y me frustraba enormemente haber tenido que ser parido y ser criado ahí, ¿no? Como que odiaba mi destino, de alguna manera. Ya después de 6 años de tiempo, de meditación, de madurez, está claro que he hecho paz con mi identidad, ¿no? Aquí la muestra. No, y está claro que he podido, de alguna manera, sacarme ese rencor de todo el pasado, de mi pasado como, como homosexual, pero es que estoy de acuerdo contigo, somos humanos, somos hombres y mujeres, o sea, de mi pasado como hombre con alguna singularidad. Entonces tuve que hacer ese pacto de paz conmigo mismo. Sin embargo, y vine aquí y me encanta la propuesta y lo que dices, y seguro que Colombia Diversa hace un papel magnífico, pero hay un problema, y ese es el problema también del conflicto armado colombiano, y es que, como se imaginarán, los que no han ido a Colombia o los que son colombianos, como sabrán, somos personas apasionadas, somos personas emotivas, emocionales, y tenemos esa particularidad de ser amables, generosos, simpáticos, pero a la vez no nos tomamos las cosas en serio. O sea, tenemos una tendencia, ¿no?, a hablar y hacernos, y se nota, porque aquí todos los que han hablado son colombianos, tenemos una tendencia a hacernos como a figurar, pero luego no nos tomamos las cosas en serio, luego se va de aquí y cada uno se acaba, ¿me entiendes? Yo comparaba un poco el tema de los Estados Unidos, por ejemplo, el tema de cómo es la apertura que se está haciendo hacia la tolerancia de los movimientos sociales homosexuales y lésbicos y los demás. En Estados Unidos tuvo que hablar el presidente Obama hace 2 años, o no quiero decir afirmaciones erróneas, hace 2 años o no sé cuándo, tuvo que hablar y bajo la presión de muchos grupos, movimientos, y decirlo al pueblo, al público en general: el matrimonio homosexual, el matrimonio gay, lésbico, es algo que debe ser amparado y que debe ser defendido.
No fue hasta que él abrió la boca que más del 50% de la población americana, norteamericana, comenzó a, hoy por hoy, a prueba y ve como algo normal estas uniones. No fue hasta que él habló que, ahora no quiero decir cosas, cifras erróneas, pero creo que 20 estados de Estados Unidos han aprobado el matrimonio homosexual. O sea, se ha dado en 10 años un paso gigantesco de hacia la tolerancia en ese país. Yo digo y pienso, en Colombia no somos quizás tan, o quizás tenemos una tendencia también hacia el fanatismo o hacia la intolerancia y hacia quizás a los niveles de los norteamericanos, no quiero generalizar, pero quizás hay como esa misma incapacidad de aceptación. Sin embargo, se hizo hablar el presidente. En Colombia, ¿por qué no nos ponemos serios y le decimos a Santos que hable, que diga algo, ya que está en campaña, que lo diga y que lo diga sin tapujos? Es eso, es como que ustedes, y soy aquí, me salgo de, porque yo no hago nada activamente, ustedes que están luchando con eso y que están ahí en la pelea día tras día, háganlo hablar a él y a los políticos. Gracias. Ya me encantaría poderlo hacer hablar. Bueno, he escuchado varias cosas que estoy en desacuerdo, otras estoy en acuerdo, y algunas me gustaría ayudar en la precisión de los asuntos. Por ejemplo, hay preguntas acerca de si, sobre todo una persona que no es colombiana, hizo una pregunta acerca de si en Colombia sois o no sois así. Y ¿sois qué? Perdón. ¿Sois o no sois así? ¿Toleráis o no toleráis? ¿Sois? Entonces, me parece que ahí hace falta una claridad sobre lo que es Colombia para las personas que no lo son. Para los demás, pues más o menos lo conocemos. Colombia no es una uniformidad, y no es lo mismo gobernar Bogotá que gobernar una zona en donde maneja el paramilitarismo. Un alcalde como el de Bogotá se puede dar la libertad tranquilamente de gestionar un proyecto LGTB, mientras que un alcalde de una zona en donde hay paramilitarismo, el solo hecho de decirlo le puede causar la vida, le puede costar la vida. Puede que haya unas leyes nacionales, pero esas no son de aplicabilidad en la práctica en todo el país. Eso es imposible en Colombia. Eso debería saberlo muchísima gente. Yo pienso, por ejemplo, con respecto a al tema acá, más allá de si tenemos que defender derechos de personas homosexuales, gays, lesbianas, otras sexuales, yo pienso que lo interesante es que Colombia o nosotros o la gente vaya, que se esté abriendo un espacio en Colombia hacia la aceptación del discurso y del discurso del otro, y del otro en toda su integridad. Porque hay una cosa muy interesante que me pasó hace 10 años cuando llegué acá, y es que yo veía dos personas que estaban a esta distancia como estoy con ella, y se estaban discutiendo y tratando, gritando, y yo con el pensamiento que traía de colombiano pensaba enseguida, este lo va a matar, y resulta que no, que luego se iban a tomar café, y entonces, y los veía jugando, entonces decía, ve, esto en Colombia no pasa. En Colombia, cuando alguien se agarra así y se discute, luego viene la muerte, o luego le manda al sicario, o luego entonces, porque nosotros tenemos como otro chip. Entonces, lo que a mí me parece lo esencial de este asunto y de estas charlas y de lo que están gestionando gobiernos como el gobierno de Bogotá, que lo está pudiendo hacer, y otras personas, es esa posibilidad de que los colombianos seamos capaces de aceptar al otro tal cual es, que no se mate al otro porque es de izquierda, ni porque es de derecha, ni porque es de, sino que lo aceptemos como es, y que seamos capaces de estar en diferencia con él,
discutir, no estar de acuerdo, no compartir cosas, pero no por eso tener que desaparecerlo, o tener que matarlo, o tener que justificar un acto, no solamente de violencia física, sino de violencia en el campo de lo simbólico, que es aún más fuerte, porque mucha gente no sabe eso, pero la violencia... Y una última para cerrar, porque hay mucho que hablar, y obviamente también el tiempo se nos agota, y es que también hay unas preguntas con respecto que me parecen muy curiosas, y es ¿por qué un político, por ejemplo, por qué Santos no dice que está? Porque es algo que me ha llamado la atención siempre, cómo es que la gente no se da cuenta, cómo es que los ha manipulado Uribe a todos. Es muy simple. Una cosa es pensar en términos políticos y otra cosa es pensar en términos individuales. Cuando se está haciendo una campaña, lo que se trata es de sumar, y los políticos tienden a manejar las partes bajas de la gente y tienden a hacer lo instintivo de la gente. Les manipulan el odio, la xenofobia y demás. Eso es lo que ha hecho Uribe, nada más que eso. Manipular el odio, la envidia, la codicia, todo lo que tiene el ser humano como bajo. Él ha sido, digamos, el líder de todas esas bajezas que tenemos. Y ya está. Queda una, creo, cortita, por favor. Bueno, muy buenos días. No soy colombiana, pero estoy enamorada de Colombia, así me tomo el derecho de hablar. Primero, muchas gracias, Luz Nelly, también por tu juego con las pelotas, por si me permites, te voy a copiar en algún momento. Con gusto. Comparto mucho tu análisis acerca de la situación en Colombia. Tal vez no tanto tu conclusión. Eso también por parte puede ser debido a que yo me frustro muy rápido si veo las cosas así como tan negativas, ¿no? Además, trabajo en muchos países, vivía 5 años en Guatemala y atendí a víctimas de violaciones de derechos humanos y a muchos trabajadores, trabajadoras de sexo, matados, violadas, etcétera, sin ninguna ley, ¿no? O dando otros ejemplos, en Zambia, en África, una organización de derechos humanos ni quería tener dinero de la cooperación suiza para un proyecto de LGBTI. Comparto tu propuesta de empezar con el B, pero aún no me sale así rápido. No querían el dinero porque tenían miedo que les pasara algo si empiezan con el trabajo de los derechos de la población LGBTI. O en el Irak, donde ni teníamos el derecho de tocar el tema, o en Malawi, donde hay la pena de muerte para hombres homosexuales. Se puede dar como muchos ejemplos más, y no quiero decir que ya todo esté bien en Colombia, porque en otros países es peor, de esto no trata. Pero no he escuchado de otras negociaciones de paz donde han llegado los derechos de LGBTI. Y lo que escuché de León Valencia, por lo menos han llegado como derechos humanos postmodernos, que ya es un gran, es un término así un poco así, pero bueno, es algo, ¿no? Yo creo que la situación legal de las leyes, de las sentencias en Colombia, es mucho más avanzado que en muchos países, ¿no? Y da bastante espacio también para la sociedad civil organizada, pero también para la población en sí. Y yo creo que toca de aprovecharlo. O sea, a veces no podemos esperar más de una institución que es patriarcal, machista, como un gobierno, como un parlamento. ¿Qué más podemos esperar de ellos? Ya han firmado lo que tenían que firmar y toca un poco intentar como utilizar los espacios, ¿no? No sé, tampoco no podemos pedir créditos de un país capitalista para construir el socialismo, ¿no? Entonces es un poco, ¿en qué momento también empieza como mucho más la responsabilidad y el deber de hacer algo por parte de la población? Y ya hay como el movimiento de nuevas masculinidades, el machismo mata, etcétera. Entonces lo que yo quisiera decir es más bien también hacer un análisis y una conclusión como más motivadora y también mostrar a otros países qué es lo que ya se ha logrado y utilizar los espacios y avanzando en este sentido. Gracias.
A ti. Ya, ahora va a hablar Luz Nelly, por favor no os vayáis, luego hay la Cloenda, María, a las dos acabamos, pero estamos todos atentas. Bueno, solo un par de cosas quiero mencionar. Estoy totalmente de acuerdo y me disculpo con lo que decía Elizabeth en torno al lenguaje, es verdad. Y ojalá que siga repitiendo, porque es verdad que debemos aprender a hablar el lenguaje apropiado. Más pelotas. Exacto, tendremos que hacer más juegos. Pero hay otra cosa que me ha dicho, lo de León Zuleta, tengo que decir que yo lo he sacado de una entrevista que le hicieron a Manuel Belandia, y él explica esta historia, entonces yo me la creo, no lo sé, pero bueno, yo me la creo. A lo mejor hay otros matices, a lo mejor también todos sabemos que las historias las contamos de acuerdo como las sentimos y las vivimos cada una y cada uno. Y por lo demás, pues de acuerdo con todas las aportaciones que nos han dado, muchísimas gracias nuevamente a todas por estar aquí, y tenemos que seguir visibilizando esta realidad que es más dura de lo que realmente nos pensamos. Pues ahora la Cloenda, la María Cañadas de la Taula. Gracias. Sentim prou, això no puc parlar gaire estona. Bueno, com vulguis. Vale, gracias. Bien, sé que no dispongo de mucho tiempo, pero que quisiera poder cubrir una serie de puntos que se ha mencionado aquí en las jornadas, tanto en la tarde de ayer como a lo largo de esta mañana. ¡Uy, muchas gracias! ¡La peluquita! ¡Qué mola! ¡Uy! Bueno, ¿sabes que no es mía? O sea, tienes que dar a esa señora que está por ti. ¡Ah, es para ti! Pues para ti, hija. Enhorabuena. Bueno, no hay nada. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a todos los presentes. Es una gran satisfacción ver que tanto ayer como hoy ha habido tanta gente aquí en esta sala. Y por supuesto a los ponentes. Y decir respecto a los ponentes que, aunque ya conocí a Alfredo Molano, que siempre me impresiona muchísimo la capacidad que tienes, Alfredo, de poder resumir toda una historia de tu país tan larga y tan compleja, que a nosotros nos permite, a quienes te escuchamos, poder muchas veces entender lo que está pasando un poco mejor, a pesar de que creo que en algunos momentos también nos ha faltado tiempo para poder analizar más el presente, pero agradezco muchísimo toda esta memoria histórica, toda esa mirada histórica tuya. Creo que ha habido acuerdos en los siguientes puntos. Un acuerdo general respecto a la importancia de las próximas elecciones presidenciales. Se ha expresado aquí en diversos momentos la importancia que tiene en este caso de que el gobierno de Santos pueda continuar, para que puedan continuar las conversaciones en La Habana, y la preocupación que han manifestado muchas personas, que en caso contrario, en caso que gane el bloque uribista, de que estas conversaciones pudiesen interrumpirse o, en el peor de los casos, pues cortarse de manera definitiva. Se ha hablado también de la complejidad de alcanzar acuerdos y explícitamente de la complejidad de poder aplicarlos de una forma efectiva,
Y se ha hecho especial hincapié en todo lo que tiene que ver con el DDR, desarme, desmovilización y recuérdamelo, desarme, desmovilización y reinserción, exactamente, reinserción, es la parte más compleja siempre. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que todas estas complejidades forman parte de un todo, que es la situación de violencia que ha padecido Colombia a lo largo de más de 50 años, si no me equivoco, y por lo tanto habrá que atajar estos temas uno a uno y con suficiente madurez y ponderación. Se ha hablado también de los colectivos sociales, ahora Nelly acaba de hablarnos del colectivo LGTBI y de la importancia que tiene que todos estos colectivos participen en todo este proceso de paz. Yo diría, bueno, aunque sé que también Nelly está de acuerdo, pero que se ha centrado únicamente en este colectivo, que los colectivos sociales abarcan también muchos otros, como son el colectivo de abogados, de periodistas, de defensores de derechos humanos, de mujeres, por supuesto. Y aquí me gustaría recordar el informe que ha sacado la Comisión Nacional de Memoria Histórica, en el que habla de la desaparición forzada, en este caso, y la desaparición forzada pues de muchas personas, de todos estos colectivos que acabo de mencionar. Creo que este informe debe ser un insumo importante en todo este proceso de paz, algo a tener muy en cuenta. Ayer se dijo algo que a mí me ha quedado especialmente, que es la importancia de los movimientos civiles, y se mencionó que a lo largo del 2013 se habían producido 1.027 manifestaciones, lo cual me parece digno de recordar. A mí personalmente, repito, me impresionó mucho la cifra. Otro punto que se ha mencionado a lo largo de estas jornadas es la dificultad en reglamentar el marco jurídico para la paz. Y se ha dicho que este es un tema muy espinoso del proceso. A partir de aquí, yo quisiera ahora hacer una reflexión a título personal, estrictamente a título personal. He echado de menos en estas jornadas que se hable de las víctimas del conflicto en Colombia. He echado de menos también un debate más amplio sobre todo el proceso que se va a abrir en caso de que se cierre un acuerdo con, en este caso, con las FARC, todo el proceso jurídico que se va a abrir, no solo para con las FARC, sino también con respecto a todas las personas, a todos los altos mandos responsables de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, por parte de los paramilitares, por parte del ejército y, por supuesto, por parte de los grupos armados. He echado de menos eso. Creo que eso es algo que le debemos a las víctimas. Las víctimas tienen un protagonismo, desgraciadamente, en todo esto. Y aquí no se lo hemos dado. Las víctimas tienen, estoy de acuerdo, muy de acuerdo además, con lo que dijo ayer, dijiste Alfredo, de que las víctimas quieren la reconciliación. Estoy segura de que todos quieren la reconciliación como la queremos nosotros, pero por encima de todo hay algo que debe prevalecer, que es el derecho a la verdad, a conocer la verdad. Y las víctimas no conocen siempre la verdad. El derecho a una justicia, que no quiere decir que sea una justicia rasa, pero sí una justicia a los más altos responsables, a los máximos responsables de estos crímenes. Y el derecho a la reparación, del cual tampoco hemos hablado. Mientras no alcancemos estos tres puntos, mientras no salgamos con éxito de estos tres puntos,
el proceso de paz que todos apoyamos y que todos deseamos que sea muy exitoso, no será lo exitoso que deseamos en estos momentos. Se traduce, mi pregunta sería, ¿cómo se traduciría los acuerdos logrados en este proceso de paz? ¿Cómo se traduciría? ¿En qué se traduciría? Y me falta la respuesta. Quiero saber, a nivel personal, me gustaría mucho saber en qué se traduce, en qué se van a traducir estos acuerdos. Yo repito porque es algo que todos los días cuando pienso en Colombia, todas las veces que hablo de Colombia, me repito a mí misma. Quisiera que alguien, una vez firmados los acuerdos, me explicase a todas aquellas personas que desean escucharlo, en qué se van a traducir estos acuerdos, cuál va a ser el marco post-conflicto, si vamos a tener una justicia transicional, como decíamos ayer, existe la posibilidad de crear una comisión de la verdad, pero ¿qué más aparte de una comisión de la verdad? La verdad tiene que ser una para todos y la misma, la verdad que se enumera en el informe de la Comisión Nacional de Memoria Histórica de Colombia, está ahí, está reflejada porque la han reflejado las víctimas y las familias de las víctimas. Por lo tanto, los responsables de los hechos tienen que tener muy presente que la verdad muchas veces ya se conoce y por lo tanto no podrá esconderse. Y en los casos en que no se conozca, es imperativo que se conozca. Por lo tanto, yo diría que, en primer lugar, que si bien creo que todos aquí presentes deseamos lo mejor para Colombia, para los colombianos y colombianas, tenemos un reto muy grande que enfrentar, que es justamente lo que acabo de mencionar ahora mismo. ¿Cómo se traducirían estos posibles acuerdos de paz o este posible acuerdo de paz en hechos concretos y en una serie de pasos que obviamente tendrá que impulsar el gobierno, junto con todos los actores armados de este triste episodio en Colombia? Este reto espero que se pueda plasmar en breve. No soy optimista tampoco, pero sí tengo que creer que algún día se llegará a eso, porque todas las personas que trabajamos por la paz, por los derechos humanos y por muchas por la justicia social, tenemos que creer en eso para seguir adelante. Si no, habríamos abandonado haría tiempo este barco, como se dice. Quedémonos con este reto, trabajemos para conseguir este reto y animemos a la sociedad colombiana a expresarse y a exigir que este reto sea una realidad en un futuro muy próximo. Gracias a todos de nuevo y muchas gracias a la tabla. Una cosita antes de que nos vayamos todas y todos. Que sepáis que este martes a las 6:30 a la Plaza de San Jaume, hay convocada una concentración en favor de la paz en Colombia, en favor de la continuación del proceso de paz. Ha sido convocado por diferentes ciudadanos y ciudadanas colombianos y de aquí,